Hello, hello, Anayansi. Good evening. Good evening. That's okay, don't worry about it. That's okay. Teacher, y no voy a tener problemas por no haber podido mandar la captura de lo de la encuesta. No, bueno, la encuesta, si usted la envió, les cayó a Insaform, ¿verdad? Se pide... No lo alcancé a enviar, porque en ese momento, me faltaban todavía que llenarla. Entonces no la ha enviado todavía. No, pero yo me quiero volver a meter y ya no me da para meterme. Solo me dice que no sé qué, que ya está aprobado. Ok, vale, le voy a compartir el enlace una vez más de la encuesta y usted dígame si puede ingresar, porque ahí si ya no puede ingresar, necesito consultar yo con coordinación. Está en lo mismo que van a mandar. Vale, en este momento le estoy mandando... Se lo voy a mandar a usted en privado, ¿ok? Ajá. Sí, ayer por eso ya no terminé la clase porque estaba así que se iba la señal a cada rato. Sí, eso me fijé y usted escribió también. Sí. Ok, se lo acaba de mandar. Ya. ¿Me confirma, por favor? Ahorita. Vaya, en teoría... Sí. Sí, ya me dio ingresar. Vaya, entonces a las 8:20 la vamos a hacer, los que no lo han hecho en clase. Ah, durante la clase. Sí. Ah, así. Okay. Va. Está bien, entonces. Buenas noticias, la verdad, porque así ya significa que la puede mandar todavía. Ah, sí, yo creí que como a veces solo lo dejan entrar una vez y ya no le da otra vez. Me imaginé que eso había pasado. No, de hecho, fíjese que en esta encuesta lo que se pide es que se llene con cuidado porque usted puede mandarlas cuantas veces se le vaya. Pues si usted le da clic sin llenar nada, se va a ir pues la encuesta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuidado. Mr. Cesar Rivera. Good evening, teacher. Good evening, sir. Last day of classes, sir. The last day of classes. Sí. La última clase. Yeah, yeah, sí. The last one over here. Okay. Yes. Then, you know, thanks God. You know, that's what we say. You know, gracias a Dios. Thanks. Como gracias, thanks God. Okay. Let's see who we have in here as well. Flor. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. Okay. I'm just waiting for one more student to join the class so we start with the last class, you know, officially, okay? So let me just one second come over here. Me imagino, Ana Yancy, ya regresando con usted, que de acuerdo a la asistencia que usted tiene, ¿verdad? Me imagino que ya tiene el 80%. Yo creo que también, César, usted ha estado en todas las clases. Me imagino que ya tiene el 80%. O sea, no estoy diciendo, ¿verdad? Que se vayan y que no estén aquí, ¿verdad? Sino que lo que les estoy diciendo es thank you and congratulations, ¿verdad? Porque no, yo sé que cuesta. Que no podemos ir a las 10. It's optional. All right? It's mañana optional. Es sábado y el cuerpo lo sabe. Yes, you're right. Pero a mí sí me toca estar de plantón. ¿Verdad? Entonces, mala suerte para mí, mala suerte, pero ni modo. Vamos a ver. Yo creo que también Flor, vamos bien con esos números.
Así que igual, ¿verdad? 2 horas y damos por concluido. Y la otra es ya vendaje. Yo les puedo apoyar así como 101. Entonces, eso sería lo ideal. Para darles un par de tips para la siguiente semana, para que usted esté ya con su tiempo, una taza de café o lo que usted quiera. Esa semana se puede estar comiendo. ¿Perdón? Es que usted dice que podemos estar con una taza de café, entonces... con una semita. Entonces, pero... la otra semana es ¿cómo se llama? ¿Descanso o no? O sea, ya... ¿Libre? Sí, es libre. No, no, libre no, soy. No. Cabal, ¿verdad? Medio libre, diría yo. Medio libre. Ese va, pero libre me ocupo para mi café. No, yo con agüita estoy, así que no vayan a pensar. No, no, yo igual, ya no puedo tomar café, te he estado bien mal. ¿Le hace daño por la migraña? Y porque salí mal de las vías urinarias. Híjole, sí, eso sí, eso molesta un montón los riñones. Ay, horrible. Right, yes, your kidneys, vamos. Your kidneys, that's how you say, kidneys, son riñones, kidneys. You can get infection. Oh, so okay. Welcome everyone. I only have 4 of you in this class, but that's okay. That's enough for me. Como dijo ayer Saraí, somos los que somos, estamos los que estamos. All right, so Inglés Corporativo, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, Beginner Module, módulo se dice Module 1, Friday, February 19th, 2021. So welcome to the last class of the first module. Recuérdense que el módulo se divide en 4 partes, es decir, que para que usted pase de beginner a intermediate, que es intermedio, tiene que pasar 4 months. All right? 4 months over there. Okay. All right, somebody else is joining the party over here. Hello, Raúl. Is he over here? Yeah, I cannot see you right now, sir. Yeah, I can see you there. Thanks for joining, all right? Okay. So, time for review. But before we start with this, I just gotta say congratulations. Nice going. Great way to go. Yep. Felicitations. Yeah, this exists. Es bien formal decir felicitations, but it does exist. Cheers, ¿verdad? Y si usted va a brindar con un agua, I say cheers. All right, yes. I say cheers and take a bow, you know, take a bow. Vamos a ver si me miro yo aquí en la pantalla, porque no me miro. Dale. Just 1 second, over here. Ahí está. Take a bow. Les ponía, ¿verdad? Take a bow, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me quito el sombrero. Take a bow. Okay, so that's the one over there. And best wishes, ¿verdad? Es como que esa frase es un poquito fresa, ¿verdad? Best wishes. ¿Verdad? Como dijo, hello, sí, como dijo Raúl un día de esto, ¿verdad? Vamos a terminar, vamos a dejar de compartir eso. Como que viviendo, ¿verdad? Como mesero. Okay. You know, I need to practice, Raúl. I need to practice. All right. So let's continue with this. So way to go, remember, that means congratulations, ¿verdad? O sea, tiene mucho camino por delante, right? Okay, so we will start with a conversation, and this is the one that I have for you. The name is, how about some sandwiches? How about some sandwiches? Let me just 1 second.
Right, so as you can see, the name of the activity is How About Some Sandwiches? And they are hungry, and I think they want to prepare a meal. Meal, right? Meal, M-E-A-L. M-E-A-L significa una comida, pero ya preparada, right? A meal. Food es comida, right? But meal es el plato, ¿verdad? A meal, like pollo guisado, it's a meal, right? A meal. So, they have the ingredients, okay, for a picnic, all right? And so, let me play the listening. Pay attention, please. Pay close attention to the lip sounds. If it's a question, you have to pronounce, you know. You have to follow the information over here, okay? So, let me just mute your microphone here. All right, we have in the house now Catherine, hello, and then we also have Miss Pimentel is already in the house, and Sarai, hello, and Claudia. Yeah, good to see you over here, ¿verdad? Hello, good evening. Good evening. So before we continue, so I was talking to some of your friends in here. The following phrases in here, just for me to say, like, congratulations, so you did it, etc., etc. So I just mentioned some ways to say, like, congratulations, right? Good job. So you can say, congratulations, nice going, great, yep, cheers. Si usted está brindando, right? So you say, cheers, maybe with a cup of coffee, right? Felicitations, take a bow, right? So I was telling you, you know, take a bow, you know, this one, take a bow, all right, et cetera, et cetera. Okay. And best wishes, ya dejamos claro, ¿verdad? Que es un poquito fresa, ¿verdad? Best wishes, buenos deseos, right? So, and the first activity, it's the following over here. So listen to the conversation, please, and then we will practice, all right? Let me just 1 second, please. Here we go. All right, listen up, please. Page 59, exercise 2. All right, hold on, please. Conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay. And let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. I'm sorry, I was muted. So, let me stop sharing the screen over here. So as you know, in this class, we use conversations to introduce the topics, okay? And who can tell me the, let's see, the grammar that we will cover with this conversation? Okay, let me share the screen again, please. So who can guess, quien puede adivinar, verdad? O hacer una conjetura, like what's the grammar that we will cover, lo que vamos a cubrir in after this conversation. All right, who can guess in here? What would be the grammar? All right, let me give you a clue in here. When you make questions, you follow structure, right? You can start, do you, or like with a WH question, like what do you do, et cetera, et cetera. Okay? When you use a negative statement or when you say something in negative, you say, I don't, but, you know, to emphasize your answer, you say another word in there, right? So you add another word. Okay, so that's all I can say right now. So, but let's pay attention to the, you know, to the pronunciation here, you know, to the intonation. So the question is, what do you want for the picnic? Or what do you want for the picnic? No, no vamos a leer este como, no, right? Vamos solamente es,
Right, just like that. Okay. How about some sandwiches? Okay. Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any letters? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay. And let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad, right? La ensalada rusa, right? That's the one that we're hearing in Salvador. Okay. My point is the following. Si usted está incluido en la acción para decir, let's do it, let's go, let's buy, let's see, except let's dance, for example, okay, etc. So you see like this, let's get some, all right? It's like, yeah, you and I, let's do it, right? So let's see, okay, let's see, veamos. Si usted dice, déjeme ver, let me see, you say, let me see, déjeme ver. And we use that expression in Spanish, you know, very often. Ocupamos esta expresión, let's see. But right now, we are not yet talking about the grammar. No estamos hablando de la gramática que les quiero mostrar, okay? But for this, I will have to underline this, okay? So let me just go in advance. What are you? Okay, so the grammar would be the difference between some and any, all right? That's the focus of the grammar for, right now. O sea que el enfoque que vamos a tomar ahorita es the difference between some and any, all right? One is used for positive statements and the other one is used for negative statements. One is used for questions, okay? And the other one is used just, let's see, just to add formality, you know, to the statement over there, okay? So that's what we have. That's why we have, do we have any letters? Okay, you know, this is a question, all right? That's why we use any. So this is a negative statement. Amanda, right? Amanda says, and we don't have any cheese. You know, this is negative, all right? So, etc. We have some chicken. You see, this is positive. That's why we use some. Okay, but this is just a brief introduction, you know, to the grammar that you will be studying right now. Okay, but let me choose two of you who can help me practice this conversation over here. So Flor, if you can help us, you're Amanda, and let me choose somebody else. Hey, Mr. Rivera, Cesar, help us please. You are Adam, all right? Practice this, I will explain the grammar, and then I'm gonna let you practice this grammar. La gramática es some and any, right? Go ahead, please, Flor. Okay. Vamos a leer la conversación. Yes. Okay. Yes, yes. Yo soy Adam, ¿verdad? Sí. Yes, sir. Yes. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have anything. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's eat, get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. Right, everyone likes potato salad. Thank you, I appreciate it, okay? You just gave me an idea, okay? Thank you, Flor, and thank you, Cesar, over here. Okay, now, let's talk about synonyms, all right? Let's talk about synonyms over here. Okay, all right? Okay means all right. Okay, todo bien significa, okay? It's all right. Okay, está bien, all right, okay? And then you have,
This one, let's buy, let's see, let's get, let's do it, right? Hagámoslo. Okay, veamos. Let's get some, obtengamos, ¿verdad? Consigamos, ¿verdad? Let's get, consigamos. Let's see, veamos. Let's buy, compremos. Let's go, vamos. Okay, let's do it, démosle. All right? That's what we said in Spanish, right? So let's do it, démosle, hagámoslo, right? That's what we say. Okay, you may say, okay, let's do it, ¿verdad? Hágalo, okay. Okay. Esto es como una forma más, digamos, implícita de la gramática, okay, in an implicit way, but right now, let's study this in a very explicit way, all right? In a very explicit way. In the end, these two friends, they don't have anything in the refrigerator. Am I correct? They don't have food in the refrigerator. And in the end, they are going to buy the picnic, okay? And in a picnic, you know, you are supposed, you know, to make your own food, but in el picnic usted tiene que hacer la comida, at least the sandwiches, right? You're supposed to take all the ingredients in there to make the meal. And that's different over here, all right? So that's different. Page 59, okay. Exercise 2, conversation. How about... Just stop sharing this screen. And here we go. Let me go to the next screen over here, all right? Some sandwiches. All right, here we go. So what I'm trying to tell you is quantifiers. Si usted es británico, va a decir quantifiers. O si fue a una escuela británica, if you went to a British school, you have to say quantifiers, right? Quantificadores, or you can say quantifiers, quantifiers, all right? De hecho, van a decir allá al otro lado del charco, van a decir quantifier. Quantifier, just like that, right? And it's weird, right? But maybe just like this, right? Quantifier. No, estoy bromeando. I'm just kidding. I'm just kidding. All right. So then you have the statement, everyone. All right. And then you have negative statement in there and then the question in there. Okay. Some and any. So right now the emphasis is some and any over here. Okay. Okay. Vamos a poner, si gustan, esto en standby y nos vamos a enfocar en algo distinto, ¿verdad? Y las disculpas del caso, ¿ok? Por cuestiones de administración, los que no hayan hecho la encuesta, yo voy a compartir pantalla y si usted tiene el enlace a mano y le gusta hacerla en este momento, vamos a hacer eso en este momento, ¿ok? Si les parece. Yo los voy a guiar, perdón, entonces usted me ayuda con eso. Ok. Yes, Raúl. Yo la hice, como le comentaba, la hice el miércoles, pero no le tomé captura a la pantalla. Ahorita nos están pidiendo por cuestiones de control, ¿verdad? Pero si usted me dice yo la hizo, yo voy a mandar un listado y voy a incluir su nombre. Ok. Pero como usted va a seguir, primero Dios, en este programa, la recomendación es que esperemos hasta el último día y la hacen con el teacher, ¿verdad? Entonces, okay. Porque no puede conseguir el screen, ¿verdad? Entonces, déjeme consultar, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero solo para futuras referencias. Ok, vamos pues. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, mire, me están diciendo entonces, Raúl, que es de volverla a hacer. Si no tiene lo del screenshot, la hacemos ahorita. Tengo acá a alguien de coordinación, entonces me está dando asesoría en ese sentido. Ok. No problem. Ok, thank you, sir. So here we go. Teacher, ¿me puede compartir el enlace, por favor? Yes. Es que yo lo tengo en el correo de la oficina, pero no tengo acceso ahorita a él. Inmediatamente, ahorita. Yo, de hecho, ya se lo mandé a... Me lo pidieron tempranito, entonces lo vamos a enviar. Ok, sorry. Okay. Si gustan, lo voy a pegar en el grupo, ¿ok? Ok, thank you. And let me know, please, if it's working, all right? Let me know. Ok.
La dinámica es solamente hay que tener cuidado, que todo vaya bien, porque en Safor sí son bien piquis y pueden, si algún dato va mal, al final nos contactan a nosotros y hay que contactarlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, para evitarnos todo eso, por eso mejor hacemos okay. esto acá, ¿verdad? Entonces, ok. And here we go. Encuesta de satisfacción inglés, etcétera, etcétera. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegarlo. ¿A qué me refiero con esto? Yo, de hecho, aquí lo tengo. Y me voy a ir hasta la última diapositiva, ¿verdad? Aquí está. Entonces, encuesta de satisfacción inglés corporativo. ¿Ok? Y esta es la orden de inicio, 26-687-5930. Así como usted lo mira, hasta el 2021 tenemos que ingresar, por favor. ¿Ok? Así como está acá. Si gusta, también puede, yo voy a abrirlo aquí en mi teléfono para irlo guiando de esa forma, ¿verdad? Creo que unos 5 o 10 minutos ya hemos terminado esto. ¿Ok? Cuando hayamos terminado absolutamente todo, ¿verdad? Los puntos, siempre es, yo eso hago, ¿verdad? Quitarme la costumbre de decir, ah, sí que se vaya, ¿verdad? Ese de repente es uno. No, vamos a revisarlo una o dos veces. Ok. Segundo apartado, según esta encuesta, punto número 12, es su nombre completo. Por ejemplo, si Mr. Raúl puso Raúl Edgardo Meléndez y no puso el otro apellido en el formulario que de inscripción, así lo va a poner. Pero como usted se inscribió al curso con nosotros, así lo tiene que ingresar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo solamente ingresé como José Alfaro o como José Francisco Alfaro, así lo tengo que ingresar. ¿Ok? Y aquí sí, primero, segundo, nombre y luego los apellidos. ¿Ok? Porque no especifica si va apellido o nombre. Luego el correo electrónico, igual, ¿verdad? Aquí se hace la aclaración que es el correo que usted utilizó para registrarse. Prácticamente es estamos como corroborando, ¿verdad? La información. Y esto lo hacen más que todo por cuestiones de auditoría, ¿verdad? Para que en realidad así no sea un robot el que haya completado esto. Ustedes saben cómo funciona esto. Okay. Teacher, pero, perdón. Solo íbamos a escribir el número de la orden de inicio, ¿verdad? Ajá, esto es lo que es, digamos, que ustedes no lo tienen, ¿verdad? Pero aquí está, esto. Luego, su nombre completo, el que ajá. ocupó Anayansi, ¿verdad? Que es con C, Y, ¿verdad? Y, ajá. ¿Verdad? Y luego su correo electrónico, el que ocupó cuando se inscribió. Y luego su número celular. Ok. Me imagino que es el mismo número que tienen ustedes en el WhatsApp, ¿verdad? Porque ese es el que tenemos en el registro nosotros. Let me just one second. Voy a dejar de compartir. Ok. Creo que en tanto WhatsApp que nos cae, quizás cayó la información de inglés corporativo. Teacher, una pregunta. Dígame. El proveedor es inglés corporativo, entre paréntesis, Regal. Así es. International. Así es. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Así es, sí. Revisen su WhatsApp, ¿verdad? Si tienen esta información y si se ocupan ustedes del WhatsApp web, para que solo copien y peguen, ¿verdad? Para que no estén digitando. Así es más fácil, solo copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, si lo tienen ustedes en el o sea, son, ya están dados los nombres, solo es de seleccionarlos. Ajá, ahí exactamente, solo están seleccionados. Ok. Vaya, sí, yo ahí tengo la encuesta, de hecho, pero no me quiero cambiar de pantalla, César, pero gracias por su comentario. Para la fecha, ¿verdad? De inicio, que yo creo que ya van a llegar ustedes ahí.
Ok, nombre del curso sería Inglés Principiante Módulo 1. En el nombre del proveedor, como decía César, aparece primero las otras. Y inglés corporativo es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo, si no me equivoco, ¿verdad? En el menú desplegado. Ok. Ok. Nombre la fecha del, que iniciamos. La fecha es el 25 de enero. 25 de enero. Aquí está, 25 okay. de enero. Sí. Como son días hábiles, ¿verdad? Sí, ha sentido que ha durado un montón esto. Valore los siguientes aspectos. Luego ahí ya. Vaya, ahora le voy a decir, ¿verdad? Los voy a guiar. En los aspectos. No hay broma. Abajo está la ponderación más alta, ¿verdad? Que es excelente. Y luego en la parte superior está lo que está deficiente, ¿verdad? Entonces usted elija el que le parece. Aquí va a evaluar a mi persona, va a evaluar a la empresa en sí, ¿verdad? Al proveedor. Y el programa, ¿verdad? La plataforma, ahí le van a pedir todo eso. Entonces, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Me avisan si puedo dejar de compartir esta pantalla para ya enfocarme en la encuesta en sí. ¿Ok? All right. Thank you, sir. Let me share this screen again. All right. So, one second. Let me go here. And I'm going to take this one over here. Okay. En la empresa donde usted trabaja, igualmente la empresa que usted ingresó en el formulario, ¿verdad? De ingreso con nosotros. Y la razón social, ¿verdad? La razón social. Aquí hay que tener mucho cuidado. O si la empresa tiene, así como nosotros, inglés corporativo, entre paréntesis, Regal o Regal International, ¿verdad? Como nos llamamos. Quiero ver. Ajá, Regal International SADCB. Eso hay que poner, ¿ok? Eso hay que ponerlo. Como un pequeño comercial, ¿verdad? Como el Super Selecto, ¿verdad? Ese es el nombre que uno conoce, pero en realidad es, creo que Grupo Calleja o algo así. Ok, más o menos. Ok, pero ustedes saben de esto. Valore los siguientes aspectos. Al final solo va a elegir, digamos, uno. Pues solo uno le deja el sistema. Ok. De forma horizontal. ¿En qué fecha inició? Recordamos que es... Permítanme, el 25 de enero y concluimos hoy que es 19. Ok, mes, día y año. ¿Cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? Usted, ok, dice, ¿por qué no hay? No aplica. Usted puede decir. Ok, mencione que otros cursos son de su interés. Ok, comentarios. Y antes de enviarlo, revisemos una vez más que todo esté lleno. Ok. Regreso a la pantalla. Just one second. Ok. Y exactamente lo que está haciendo Claudia. Yo prácticamente soy el intermediario en esto, ¿verdad? Entonces, usted manda la captura de pantalla del formulario ya enviado, de la encuesta, the satisfaction survey, you send it to the WhatsApp, I'm going to grab it and send, you know, the bunch of images, you know, screenshots to coordination at Inglés Corporativo. All right? So that's going to be me, right? That's going to be me. Okay. Exactamente, así como Claudia nos acaba de hacer el favor de colocar el nombre, ¿verdad? Si es posible el nombre completo, por favor. Hola.
Teacher, perdón, ¿cómo se llama? En la, yo voy en la 10 que me tocó que volverlo a repetir porque no sé qué le toqué y me sacó. Ok. Nombre del curso a veces. Ah, ok. Aquí está. Creo que en el WhatsApp también está, ¿verdad? Pero lo puede. Aquí está. Inglés principiante módulo 1, Anayach. Inglés principiante módulo 1. Fíjense que esto puede parecer tedioso, pero lo único que hay que recordar es que son tres requisitos para uno aprobar, ¿verdad? De aprobación. El 80% como mínimo de su asistencia a las clases virtuales, es decir, estar. Y si usted hace las matemáticas, me puede decir cuántas horas tiene que acumular, porque aquí cuentan cada segundo y cada minuto. Y yo soy testigo de eso. ¿Verdad? Soy víctima de eso. La plataforma, el 80%, ¿verdad? Un puntaje de 80%. Perdón. Teacher. Y la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Ok, teacher. Dígame, César. En el caso, bueno, de un número de, bueno, no sé quién es, pero siempre nos envían como mensajes de WhatsApp. Entonces, aquí especifica a un número entre paréntesis. Ah, o sí. Por medio de nuestro grupo, ¿verdad? Entonces, ¿es indiferente cuál de los dos o es preferible uno más que otro? No, al final el número que ustedes le dieron, yo lo voy a mandar a ese número. Pero ah, ok, entonces lo mandamos al WhatsApp que sí, tenemos nosotros. A este, al grupo, ¿verdad? G7C, a ese, okay. ¿Verdad? Al grupo de nosotros. Ok. Ok, chivísimo, gracias. Ok. Teacher, disculpe, en la número 15 dice, mencione otros cursos que o sea, que son de mi interés, pero como yo no sé. Excel, si le interesa Excel, que se da por en Insafor. Si le interesa, no sé, marketing, mecánica automotriz, creo que sí se da. Cosas así, ¿verdad? Entonces, muy necesario, ¿verdad? Para hacerle un cambio de aceite. A un carro, sí, créanme. No puedo hablar inglés, pero la llanta. Sí. Y ahí se puede dejar así. No, tiene que, o ponga, no estoy interesada, pero sí tiene que ir cada campo, tiene que ir con información. Yeah. Sí, ¿verdad? Eso es porque si se fija a la parte de cada de cada enunciado, está un asterisco, significa que es obligatorio ese campo. Todos son obligatorios, son mandatory, you know? Obligatory. Vale. ¿Cuál me dijo de las tres opciones, marketing o...? No, yo le menciono, ¿verdad? Por ejemplo, pero estoy seguro que en Insafor se le dan cursos de Excel, solo le sugiero, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a poner. Le digo porque tengo gente conocida que ha estudiado Excel por medio de Insafor. Okay. Entonces, ese es un hecho. Hasta cuestiones de comida, ¿verdad? Se puede, porque también conozco. Teacher. Ya, no le digo que yo le voy a dar clases de cocina, ¿verdad? Pero. Puede colocar computación, digamos, como informática o algo así. ¿Sí? ¿Quién me mencionaba? Perdón. Teacher, también puede hacer que no ve porque su área es de... Ah, turismo. Exacto, como turismo. Ajá, en turismo. Exactamente. Como, no sé, inglés para el turismo, si es que existe, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces... podría ser. Como English for business, right? We have English. Or technical English, right? Like Raúl, like he reads technical English, right? For his work over there. Okay. Bueno, creo que vamos a seguir. Si ya no hay más consultas, so let's continue with the class because that's the purpose of this. Háganme llegar las encuestas, por favor. Y
continuamos. Ok. Híjole, ahora ahí me dice que se le fue la luz. Mala suerte. Ok. Y Juan Carlos también tiene problemas de conexión, ¿verdad? Pero. Teacher, comparta solo por favor unos segunditos solo para el primer número que aparece en la encuesta. Sí, claro. Lo quiero confirmar, gracias. Está viendo, teacher, que hay estadística también. Perdón, decía Raúl. Estaba viendo en el ahí en el en la página de Insaform, ¿sí?, que hay también estadística de comercio exterior, de panadería. Ajá, sí, hay de mucho, la verdad. No hay problema de que uno aplique a dos o tres. ¿Vas a hacer el video conmigo? No, fíjense que el único requisito que ellos dicen es que usted se inscribe a un curso y tiene que terminarlo. Si usted lo abandona, queda ya quemado. Queda quemado para Insafor. Eso sí, bien estrictos. Son bien estrictos, ¿verdad? Queda quemado. Ok. Y así voy a ocupar la palabra, ¿verdad? Quedamos ya, ¿verdad? Con una red flag, ¿verdad? Red flag over there. All right. So, thank you. Just send a screenshot with your name over there and then let's move on with you. All right. So, Flor, do you have a question for me? ¿Tiene pregunta, Flor? No. No, solo le quería decir que también a mí no sé por qué se me está apagando el teléfono, pero si me ve que me salgo es por eso. Ok, bueno, pero yo creo solo... que el cargador que estaba conectado creo que era porque ya no se me volvió a apagar. Dos veces me salí. All right. Sorry about that. Now, just keep in mind that in the platform, you should have at least the 80%. And that's all I'm going to say right now. Okay, that's it. All right. The 80%. So let's go back in here. Right. So you see how much practice we're supposed to, you know, to do this evening. We have a lot in here. All right. We have a lot this evening. Sí, porque si alguna cosa, si tienen problema con la encuesta, recuérdese que después de las 10, vamos a revisar acá, ¿verdad? ¿Quiénes estamos? All right, so we got Cesar, Nayansi, Claudia, Eduardo, Flor, Mr. Balta, Catherine, Oscar. Okay. Ustedes saben que yo tuve problemas la vez pasada con la aplicación Zoom. No es su culpa ni nada por el estilo. Yo estuve revisando ya los porcentajes del 80% y estoy viendo de que la gran mayoría de ustedes ya tiene el 80%. Yo no voy a dar más detalles. Yes, sir. And después de las 10 de la noche, la oferta que les voy a mostrar es lo siguiente, ¿verdad? Como me han pedido, como trabajador, ¿verdad?, en el siglo 2021, ¿verdad? Estar pegado otra hora más, porque hay que reponerla, porque no se grabó, no sé por qué. Así que vamos a dedicar esa hora a optional, mandatory, ¿verdad? You stay or you can go, that's okay. Para reforzar aspectos, ¿verdad? Que usted me diga. Ok, si todavía hay bastante práctica que yo les tengo preparada, ¿verdad? Pero si por casualidad tiene que levantarse un momento, go to the bathroom, grab something. Okay. Después de las 10. Ok? Después de las 10. Because, pero yo, pase lo que pase, I have to be, you know, until 11. Escuchen eso. Until 11. La pregunta que me hizo Rocío ayer, ¿verdad? Entonces. Exactly, yes. And to be honest with you, I'm not happy about it because I know the hours, but on the other hand, ¿verdad? Por otro lado, on the other hand, ¿verdad? On the other hand, ¿verdad? Por otro lado, it's the last day of classes, all right? And that gives me hope, ¿verdad? Eso me da esperanza. So let's go. With no further ado, let's do this. Okay. I just muted your microphones in there. This is just a review. Remember the following, please. And I'm recording the screen over here. So thank you so much. So some means algo, algunos, okay? Algo o algunos. I have some cookies. Tengo algunas o algunos, ¿verdad? In this case, in Spanish, we have the masculine and we have the feminine, right? So we have the gender.
but in the United States they don't specify the gender. Como en el francés, ¿verdad? No el pan, ¿verdad? But they have the masculine and the plural, but in English they just say some, okay? I have some pens, ¿verdad? Or I have some friends, podría decir. Tengo amigos, pero en su mente también piensa usted que tiene amigas, right? O amiguis. It's up to you, right? It's up to you, right? You have amiguis, right? So, so some, if it's plural, I would say that this is, y voy a ocupar una palabra de un meme por ahí, y me disculpo, pero es lo que se me viene a la mente, ¿verdad? Some, si usted expresa cantidad, es la vieja confiable, ¿ok? Y ese es el ejemplo que les voy a mencionar, ¿ok? ¿Verdad? Diga el disclaimer, ¿ok? It's like, let's say, the most used or the most frequently used phrase, because I can say, I have one friend, Jesus, right? All right? Me volví, I have one friend, right? I have two friends, okay? I have some friends, okay? Tengo algunos amigos. I have many friends, lots of friends, a lot of friends, 1,000 friends, etc., etc. But some is just neutral, right? Es neutral, neutral, okay? Para decir algunos, all right? But on the other hand, you use some to talk about something that cannot be counted with your hands. Like, for example, water. Usted dice, I need some water. Necesito agua, right? Or you need, I need to drink water. Or I want water. Quiero agua, right? But some, y voy a mencionar otro ejemplo. Es como el apéndice, ¿verdad? Que ahí está y que nunca nos da problemas, pero de repente, ¿verdad? Nos duele. But tiene que estar ahí, ¿ok? Esa es la analogía que yo les quiero comparar con esto. Perdón. And over here, we have some examples. Take a look. Enfoquémonos solamente in this side of the chart, right? On this column, it says, with questions in which we expect, no, este no, perdón. Some, en la nota número dos, so note number two, some common uncountable nouns include. Y quiero que en su mente reemplace en esta oración, en this sentence, water, vamos a reemplazar water por todas estas palabras que están aquí, right? For all of these words over here. So you have to replace. Like, for example, you can say, I need some water. I need some coffee. Yes, that's me right now, right? I need some food. I'm hungry, right? I need some help, ¿verdad? Usted me dice, I need some help. Help me, please. I need some homework. Les pido la tarea. Denme la tarea, ¿verdad? La plataforma, right? The platform. So I need some homework. I need some information. I need some milk, le dice su niño. I need some money. Uno después de pagar las cuentas, ¿verdad? So I need some money. I need some paper, right? To write on, right? I need some rice. Usted hace la lista del supermarket. So you do the list of the supermarket, right? So I need the, some salt, some soup, some sugar, some tea, some time, some water. So in other words, voy a dejar de compartir pantalla y me disculpa. Okay, so in other words, some acompaña y le da el énfasis a una palabra que no se puede contar. Okay, so uncountable nouns. Like you can say, I need some help, I need some time, I need some money, right? Like people say, I need you, right? I need you. But they say, I need some, okay? And then you say, okay. So let's continue over here. That's the most frequent use for some, ¿verdad? Si es algo que es un concepto, right? If it's something that you cannot touch, you know, intangible, que es intangible, ¿verdad? Pues es un concepto, como en este caso, abstracto, right? It's an abstract concept. That's how you have to say it over here. Por ejemplo, homework means tareas. Y significa tarea, right? Yo le puedo decir, there is some homework for tonight.
hay tarea, ¿verdad? O hay tareas para esta semana o para esta noche. Lo que pasa con estas palabras es que nunca toman la forma plural. So, you never, nunca le va a agregar una S a homework. You will never, will add an S help. Help significa ayuda y también ayudar. ¿Ok? Right? Food, you never add an S. O sea, a estas palabras no le va a agregar S. Never, please. ¿Ok? No va a decir necesito azúcares o azúcares. Sugar, you say tea, time, water. Usted quizás ya se dio cuenta that these are uncountable words for food and for drinks, ¿verdad? Para comida o para bebida. You see, water, tea, sugar, soup. Diferencia entre jabón y sopa es que jabón se escribe S-O-A-P, S-O-A-P, jabón, ¿ok? Y sopa, you say soup, soup. Sal, usted dice salt, salt. No vaya a decir salt, como salite. You say salt, con una O. Sal, ¿verdad? Como gallego, no como gallego, ¿verdad? Sal. All right. Rice, rice. Paper, money. You say, no diga money, diga como money, como una milk. No diga una I tan fuerte, milk. No, diga milk. Information, homework, help. Food and coffee, igual que coffee, right? Entonces, utilizamos some para decir cantidades, friends, let's see, para decir trabajo, this, I need some work, ¿verdad? Or I need a job, necesito algo de trabajo, right? Any questions about this? Okay, if it's positive, you say some. If it's positive, but something uncountable como time, money, coffee, soup, etc. Utiliza el some. Es decir, que el some solo va acompañando. Muchas veces no significa nada. Eso es lo que lo quiero dar a entender. El some solo es como el apéndice, solo acompaña, no significa nada. Usted dice, I need some water, solo quiere decir, necesito agua. I need some money, necesito dinero. Ya si usted me dice, I need some more water, or I need more time, si me dice more, ¿verdad? Más tiempo. Pero esa es otra cosa. Ok. Now, negative. Ok, negative. Any. Any means ningún o ninguno. O ninguna. Ok. Ningún. Let me just get this. Oh, yes. Ningún, ninguna o ninguno. I don't have any cookies. Ok. Same example. Another example. I don't have any friends forever alone, right? I don't have any friends. All right? I don't have any free time, right? No tengo tiempo libre, right? I don't have any free time, or I don't have any time. No tengo dinero, I don't have any money, ¿verdad? Ya no tengo pisto. I don't have any money, right? El any sí significa, sí le da énfasis a la oración. I don't have cookies. La oración está correcta. Si usted dice, I don't have cookies, or I don't have friends, pero usted está enfatizando, I don't have any, ni uno, ¿verdad? Decimos nosotros en español, ni uno. All right? So I don't need any water. Y lo mismo. La ventaja es que el any es for negative, y aplica para cualquier situación, para cualquier palabra. All right? For anything. For example, you can say, Cesar, I don't have any children. No tengo hijos, right? You can say that. Y si hace usted la cruz, ¿verdad? No quiera, Dios. Or maybe you want to have children. So I don't know. Solamente es un ejemplo, right? It's just an example. Entonces, any is also for negative. And that applies for anything, right? For anything, para cualquier cosa. Anything, right? Para cualquier cosa. Negative. For question, you use any to. Do you have any cookies? Voy a dejar de compartir pantalla, ¿ok? Usted bien puede preguntar, do you have friends? Do you have time? Pero el any le da como esa formalidad, ¿verdad? Y ese toque. Do you have any... I'm going to ask you, Raúl, all right? Do you have any
any children? No, I have two. Okay, yes, you say I have two children, all right? Okay, remember everyone that children, of course, means literally significa niños o niñas, but it also means hijos e hijas, all right? So we have to be careful on that one. And children nunca lleva una S, okay? Children, all right? Children, that's how you say it. Like, teacher, leave the kids alone, but that's another one, right? But that's children, right? So it's the same theme over there. That's a good one, yes. Okay, so as a recap, everyone, you use some for positive, all right? You use any for negative, and you use any for questions over there. Do you have any friends? Do you have anything in there? Okay. Si la respuesta usted espera que sea yes, in this case, en la nota número uno, me estoy enfocando en la nota número uno. If you expect the answer to be yes, you have to say we can use some instead of any. Could you please give me some, let's see, permítame, voy a sacar a Gorka. Okay. Imagínense que acaban de comprar dos coras de tortillas, okay? Y eso lo decimos nosotros. Llevo dos coras de pan. Y de repente ahí está y usted quiere y le dice, okay, pasame, okay, can you give me some tortillas? Usted espera que le den las tortillas, ¿verdad? No lo van a dejar, no, ¿verdad? No le van a decir. O sea, si usted espera que le digan que sí, va a decir, do you have, can you get me, please, or give me some tortillas, please, or can you give me some tortillas, or can you give me some bread? Si usted espera que la respuesta sea que sí. Pero si es una pregunta en general, usted va a decir, do you have any pan francés left? ¿Tiene pan francés que le sobró? Okay? Right? Do you have any? Okay? Or can you give me, ¿verdad? Can you give me some water? ¿Alguien tiene agua por ahí? Le dice, can you give me a glass of water? ¿Verdad? Usted pide agua. Obviamente no le van a agregar un vaso de agua, ¿verdad? So that's what you say. All right? That's the exception, ¿verdad? Esa es la única excepción cuando nosotros ocupamos some para hacer preguntas, you know, to make questions over there. Let me share the screen over here. By the way, ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. Do you have any questions? Por eso yo les pregunto, do you have any questions? Quiere decir que yo espero que ustedes tengan preguntas o no las tengan, ¿verdad? Pero si yo les digo, do you have some questions? Ahí lo estoy diciendo. Yo creo que no tienen preguntas, ¿verdad? Okay, but that's the case over there. So, do you have any questions about this grammar, everyone? No? All right. All right, thank you, sir. So, this is clear. So, now, it's time to practice. It's time to practice. And believe it or not, we've been here together this evening an hour because it's almost 8 p.m. I'm sorry, almost 9 p.m. Ya casi son las 9. So, we've been here already an hour. All right. The exercise that you're going to be completing is, you know, is the following. The exercise is the following over here, okay? The first exercise would be, let me just go back in here, okay? This is the first task that the first task I'm assigning to you. So right now, please, ladies and gentlemen, let's practice this in the breaker rooms, these conversations, you know, try to practice at least one or two times. So Le estoy mencionando las actividades en las salas compartidas que vamos a comenzar a hacer ahorita, ¿ok? Entonces, the first one is this conversation, all right? Please pay attention to the intonation and everything in there. Page 59. Right, sorry about that. And then, that's the first one. That second one would be fill in the blanks. You have to fill in the blanks with some or any in here. Okay, and then... let me just hear, see something here. Yes. And the other one would be this one. All right. So one more time, please. First, practice the conversation. Number two, fill in the blanks with some or any. And number three, fill in the blanks with some or any. In this case, you have these questions in here. Okay. All right. We're good. All right. Thank you. Appreciate your feedback in here. Okay. So conversation.
fill in the blanks, a short exercise, and fill in the blanks, a long exercise over there, all right? So I'm making the groups right now, so here we go. Okay, here we go. All right, so the rooms are open. Go ahead, please, and join them. Thank you. So let me send to you all these images for you to start working right away, okay? So I'm sending to you right now that conversation and then the other exercises in here. Acá en El Salvador, en la embajada. Ah, ok, ok. Uh-huh. Teacher. Si quieren, comparto la... No, ahí está bien. Vaya, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? Solo macho pecho peludo, aquí va. sí, hombre. Solo lo bueno. Ahí está. Solo macho alfa. Right. Bueno, si quieren, comienzo yo, porque soy el que menos puedo. Va. Ok. Ah, no, okay. Me extraña. No, es un embajador. Ay, ¿de dónde? Your Excellency, right? Your Excellency. Your Excellency. ok, perfect. Adame. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken. Do you have a break? And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Yeah, you can say lettuce or lettuce. Lettuce. Yes. Lettuce. Okay. Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. Eric, everyone like potato salad. Okay, thank you. Now let's do something over here. So let me practice, let me, déjeme, let me, right? Let me practice with
with. No, solo le estoy dando un ejemplo más, ¿verdad? Let me. Usted dice déjeme, como déjame, ¿verdad? Déjame. Let me, you know, let me practice with Raúl. So, Raúl, you will be, quiero ver quién dice let's get y todo eso. Ok, you will be Amanda. Si me, Amanda. Solo quiero demostrarles algo. Ok, Amanda. And then I'll be Adam, all right? So I will start. So what do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. Don't have any green, any cheese, pardon. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some tomato potato. Tomatoes. Okay, and let's buy some potato salad. Potatoes. Okay, okay. Mr. Balta, escuche, por favor. All right, okay. All right, oh, okay. All right, all right. Everyone likes potato salad. Mi punto es, potato sigamos salad. Los puntos de punctuation marks, ¿verdad? Los signos de puntuación, ¿ok? Okay. En este caso, así como lo hicieron ustedes anteriormente y como lo hizo Raúl en este sentido, let's see, 3 puntos, le da tiempo para pensar. Let's see, no, no, hace una pausa, no, we need some, ¿ok? Let's get some tomatoes, porque hasta la coma hago la pausa. Let's get some tomatoes. Let's get some tomatoes. Por ejemplo, César, cuando usted dijo, ok, no, este fue Mr. Baltazar. Ok, we have some chicken. Ahí termina. Usted lo puede decir despacio. Ok, we have some chicken, but we don't have any bread. Está bien, ¿verdad? Con el tiempo usted lo va a decir más rápido. Pero las comas y los puntos le van a ayudar, créame, un gran montón. En ese sentido, si es una pregunta, hay que hacerlo de corrido, si se puede. Como decir, how about some sandwiches? Y usted, pum, levanta la entonación para hacer una pregunta. How about some sandwiches? No, no necesariamente tiene que verse interesado, sino que dice, how about some sandwiches? Y de ahí ya lo deja, ¿verdad? Igual, usted puede enfatizar en estas palabras, ¿verdad? Que le dan énfasis o le dan un contraste, ¿verdad? O terminas de complementar, ¿verdad? Usted dice, we have some chicken, tenemos el pollo, pero no tenemos el pan, ¿verdad? Entonces, o sea, no tenemos nada. Uh-huh. Ok. ¿Querían ir de picnic? De acuerdo. De acuerdo. Otra cosa iban a ir, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Ok. Piki, piki. Yeah. Piki, piki. All right, piki, piki, yeah, right. Ok. Now, let's do this conversation, please. Okay. But I have to go, you know? Okay. So let's see you around. Nos vemos enseguida. Okay. No sé, así y any se utiliza para las oraciones negativas. Negativas. Ajá. Ah, pues sí sería some, ¿verdad? Ese sería hello. Some. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Se le fue la luz, Saraí. Desde las 7 de la noche, desde antes se había ido la luz porque están cortando unos árboles. Ah, ok. Es que como hay viento, entonces, ¿verdad? Sí, por el viento, ahí está, que nos habían dejado sin luz y yo con mi candelita se me iba la señal. puro extraterrestre. Sí, ya no se mira uno así, ¿verdad? Mira. Sí. Ya no, ya. Sí, no, ya no, ya hace falta. Sí. Ok. Entonces. Estábamos tratando de entender esto. Si se fijan, es continuación de la conversación anterior, porque es Amanda y Miguel. No, mentira, y Amanda y Adán. Amanda, Adán. Yo le digo Miguel. Ah, ¿verdad? Amanda, Miguel. Amanda, Miguel. Cabal. Vale, ¿por dónde vas? Where are you at right now? Ahorita estábamos empezando. Empezando estábamos. Sí, ahí me fijé, me quedé así, ¿verdad? Agachado, escuchando su explicación, Flor. Which is good, which is good, which is good, yeah, it's good. Okay. Yes. Entonces yo digo que en Adam sería, we will have lots of potatoes. Let's make some.
Exactly. Some. Yes, es me. Hagamos pues algo, hagamos algo de mm-hmm. hagamos algo. Preparemos mm-hmm. algo. Y Amanda responde, okay, do we okay, have do any we... mayonnaise. Mayo. Any, ¿verdad? Como el mes any. De mayo, como el mes de mayo, pero con una E, mayo, mayonnaise. Mayonnaise. Okay. No. No, we need to buy any. Any. No, or some. Some. Si usted no mira el negativo ahí o no mira pregunta, es some. Mm-hmm. Okay. Okay. Ah, pues es some, porque some. No sería. Yo le pregunto, ¿verdad? Tenemos pepinesa. Do we have any mayonnaise? Y usted me dice, no, we need to buy some. Tenemos que comprar, ¿verdad? Some. Tenemos que comprar. Uh-huh. Okay. 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 Bye. We need any onion. Ajá. Onions. Any. 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 Solo hay que recordarnos, Saraí, que any es para negative. And uh-huh. some is positive. Some onions. Some onions too. Some onions. Sí. Oh. Oh. I don't want some onions. I hate onions. Okay. I don't want any onions. Any onions. No quiero ninguna, ¿verdad? Okay. La detesto, ¿verdad? Me desagrada. I don't have any, right? I don't want any, right? Mm-hmm. Then, okay. Entonces, then, entonces, then. Get some celery. Some celery. 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 Celery creo que es apio, si no me equivoco. Y aquí está, celery. Aquí están, these are the ingredients of our celery. Celery, okay. No, I don't want any celery in my potato salad. Mm-hmm. Sería any, ¿verdad? Any. Any también. Porque es negativo. Ajá, es negativo. Es un cobarde. No, I don't. No, I don't want any celery in my potato salad. Ajá. Si no le gusta el apio, ni modo, ¿verdad? Pero ya le puse. Ay, no. I don't want any celery in my potato salad, okay. But let's put some apples in it. Ajá, some apples in it. A saber qué están haciendo, ¿verdad? Porque bien raro. Ah, una ensalada bien extraña. Con manzana, ajá. Tomate. Dice, una versión de ensalada rusa, ¿verdad? Uh-huh. Apples in potato salad. That sounds awful. Awful es desagradable. Awful, ¿verdad? Uh-huh. Se le viene un mal olor. Awful. 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 Eso está feo, ¿verdad? Me desagrada. That's awful, ¿verdad? Usted mira awful. Algo que le desagrada. That's awful. O también dice disgusting, ¿verdad? Disgusting. Ajá. Que le disgusta. Sí, feo, ¿verdad? Feo. Okay. Vamos a anotar ese. All right. So, yes. So see you around. Ya regreso. Okay. Okay. All right, so hello everyone. So which exercise are you working on right now? Celery apio. This apio. One. The one I'm sharing with you. Celery apio. Okay. Yes. We como que hay some celery. They just get some celery. Yes, sir. Correct. Some celery. Correct. It's some. Positive. Celery. Yes, it's positive. Correct. Some celery. Yes. No, so Nelson, I'm sorry. So Nelson, just to help you with the difference between jabón y sopa. So jabón, you say soap, y sopa, soup, right? Soup y soap. 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 So, ¿verdad? Es sopa, soap. No, sopa soap. Es soup, soup. Soup, sopa es soup. Sopa es soup. All right. Jabón, soap.
jabón es soap. Jabón soap. Es con O y sopa es con U. 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 Sopa, soup, 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 soup. Soup, soup. Yeah, jabón, soap, 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 una U chiquita. So, no, a little U. I like chicken soup, all right? Chicken soup, right? I take a shower every day with soap. Okay, so let's continue. Okay. So no. No, understand, perdón. I don't want any onions. Ah, ya vamos por la otra de las. Yeah, celery, right? Mm-hmm. Yeah, I don't want any celery, right? Any celery. Any celery. In my potato salad. But let's. But let's go. Some apples in it. Yes. You're right. Apple and potato salad. That sounds awful, ¿verdad? Eso es desagradable, ¿verdad? That sounds awful. Disgusting. You know, awful. Right? Awful. Como una ensalada rusa, ¿verdad? Pero medio rara. You know, that's awful, right? No, ensalada rusa, no. You don't like it. You don't like it. All right. So you like fresh salad instead. Fresh salad. All right. So you can practice this like if it's a conversation. So that you can practice right now, like a conversation. Like so maybe Nelson is Adam and then Claudia is Amanda. Then you practice. Like this is a conversation, right? Because it's a conversation. Okay. And then you can continue with this one, right? With this exercise over there. Okay. And then you can continue with this one. Yes? Okay. Thank you. I don't need any money. Thank you. I'm going to bring my lunch. Okay. ¿Dónde vamos, Hanser? La 11. I'm sorry, but we don't have any more tickets. La 12, Thomas read some interesting books that last month. Thomas read some interesting books last month. Bought. ¿Qué es boat? Ah, es no. Pasado de comprar, creo. Boat. Ahorita veamos. Ajá, compró. Sí, compró. I bought some milk and some sugar. Some. Yeah, that's great speed, Miss Pimentel. Buena agilidad, ¿verdad? So, looking for the words, buscando las palabras. Pues sí. That's great. Es que si no, no se entiende. No, está bien, de eso se trata, de eso se trata, y tomar notas, de hecho. That's the idea, all right? Sí, como... Yeah, that's okay. But ya va a tener su diccionario. You will have your dictionary, you know, your own dictionary in there. Literal. Okay, so one number are you working on right now? 14. Mm-hmm. Do you have some coins for the boat? No, see? Any, right? Any coins? I don't have any. Some y any. Mm-hmm. And the last one, I need some help with my homework. So now you see, Miss Anayansi, then you can ask, I need some help with my platform, right? Or I need some help with the food. Necesito ayuda con la comida. I need help with the clients, with the customers. Okay. Mm-hmm. I need some help with the program. You say that, et cetera. I need some help. Some, in most cases, does not have any additional meaning, ¿verdad? No significa nada, sino que solo va ahí para darle formalidad, ¿verdad? Y sentido a la oración. ¿Ok? Apéndice.
para que no suene yo quiero, yo querer agua. Exactly, exactly. Yeah, it sounds actually better. It's part of the language, okay? It's part of the language. So I think you are like advanced than the rest of the groups. What you can do, you can split, you know, or divide the sentences and just to pretend that it's complete. Like, for example, I don't need any money because I'm going to bring my lunch to school. Like, try to practice, you know, you're speaking. He doesn't have any pens, but I have some pens. Our teacher didn't give us any homework yesterday. O sea, traten de completarlo and just to speak it, you know, just to speak it. If it's a question, like on number five, you can go. Do they have any library cards? No, they don't have any. O sea, tratar de hacerlo más. Por ejemplo, usted dice, Rocío, I would take from 1 to 5, Juan Carlos 6 to 10, and then Anayansi 11 to 15, ¿verdad? And then you just say it. Okay. Okay. Okay, so, okay. Number one, I don't need any more. Salad. Salad, así literal. Salad. Salad. Apples and potato salads. That's all. Ah, okay. That sounds awful. That sounds awful, you know. Eso está feo, ¿verdad? Horrible. Está feo este volado. Está feo, sí. Awful es feo. Sí, feo, desagradable, no le... eso. Ok, awful, desagradable. De mal gusto. Suena mal. De mal gusto, awful. Como esto suena mal o algo así. Ajá, that's awful, tiene mal sabor, ¿verdad? It's awful, o suena mal, ¿verdad? Suena mal. Yeah. Porque como dice la palabra sound, como que suena mal. Ah, that sounds awful. Es como que solo de imaginármelo, ¿verdad? Ya me da. That's what you're saying. Ajá, sí. Acuérdese que los gringos tienen su estilo de hablar. Nosotros somos como a veces más pedrada, ¿verdad? En cambio, ellos te dicen, no, esto no me gusta. Entonces, they say that too, but in this case, it's like, that sounds awful. Está siendo un poco condescendiente, ¿verdad? Decirle, no, I don't like it. ¿Ya? Es como polite. ¿Verdad? Está siendo cortés, right? Right, Raúl? Y sí me gusta, pero manzana verde. That's a good one, yes, you're right. Yeah, I agree. That's a good one, the green apple. Now, what you can do, apple, gentlemen, yes. Let's move to the next exercise, okay? And in there, Cesar, you're sharing the screen over there? Yes, right? Se está compartiendo pantalla, Cesar. Sí, Cesar. Y yo. So, could you move, please, to the next screen? Yes. So, in there, you have 15 statements or 15 examples. So, questions and, let's see, statements combined. So, what you can do, divide 5 and 5. Maybe, Cesar, if you want, you do from 1 to 5, and then Raul from 6 to 10, and Mr. Baltazar from 11 to 15. Como decía Napoleón, divide y conquista, ¿verdad? Entonces, we should do it. Perdón, ¿cuál me? Primero empieza Raúl, tío. It's up to you, usted decide. Al revés. Es que los estoy viendo, como los estoy viendo ustedes así. Primero usted, César, luego usted, Raúl, y luego usted. Así, por eso mencioné. Ah, ese orden sigue, ok. Vaya. No, está bien, así, me parece. De todos modos, la primera ya está hecha. Okay, number one. I don't need any money because I'm going to break my lunch to school. She doesn't have any pens, but I have some pens. Lo interrumpo un momento. Sí. Solo un tip aquí. El but, la T, hagámosla una R, y digamos but I solamente dice but. Vaya, tiene dos opciones. O lo hace de corrido con una, la T como una R, but I, o solamente hace una pausa breve, ¿verdad? But I have some pens. You decide. Usted decide. But let's continue. Okay. Repeat. He doesn't have any pens, but I have some pens. Number three, our teacher didn't. The,
didn't, ese es el pasado de don't or doesn't. Didn't give us some homework yesterday. Correct, yes. You say give us, right? Give us. Our teacher didn't con una R, didn't. Como diren. Didn't. Lo que dirán, vea, dice didn't give us any homework yesterday. Okay. Okay. Next our teacher didn't give us some homework yesterday. Ajá, pero en ese caso gramática sería in any, ¿verdad? Porque es negative. Because it's negative, right? But César, ahorita usted ya se dio cuenta de algo. Si le ponemos énfasis en la pronunciación, nos olvidamos de la gramática. Así que con el tiempo vamos a combinar las dos, ¿verdad? Porque como teacher, ahorita usted... ¿por qué es tan difícil con la gramática y la pronunciación? Es el idioma, porque en español se escribe así como se dice, pues, o se dice como se escribe, pero en inglés no. Es diferente. Si yo hablar inglés, ¿qué costará más? ¿Aprender español? Español cuesta más. Español cuesta más. Sí, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos pequeños, los verbos nos los ponen en un montón de tiempos. En varios, ¿cierto? Perfecto, indefinido, pretérito, no sé qué. Y aquí no es la mayor cosa. Eso, el auxiliar le da la pauta de todo. Es todo igual. El auxiliar le da la pauta de todo. Ok. I'm tired. Ok. Any sería en ese porque está en negativo en esta parte. Ok. Right. Sorry. Number four. I'm tired. Do we have any time to take a nap. Nos echamos un pestañazo. Pestañazo. Nap. A nap. Any, right, Mr. Correct. Yes, any time to take a nap. Nap es una siesta. Porque es pregunta, ok. Yes, sir. Ok, number five. Do they have any library cards? B. No, they don't have any. Yeah, that's good. Yeah, you say library, libra. Library. Fíjese que casi siempre, almost always, la I se pronuncia lie, como life, vida. Life. ¿Verdad? Acuérdase de Herbalife. Herbalife. Ah, sí, session. Yeah, library, right? Life. Library. Like de gustar, ¿verdad? Like. Okay. Like. All right, so let's continue, okay, please, but I have to go, all right? Thank you. Yes, sir. My turn. Sí, es cierto. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. No se anden colerando mucho, por favor. Ay, no, teacher. Ay, no. ¿Cómo va, Es que el seguro. ¿Cómo le va, Jacqueline? Perdón. Aquí incorporándome. Torturándose. Sí, mira, hay que hacer el esfuerzo. Último día, la otra semana la va a tener libre, ¿ok? Ah. Al menos. Al menos. Aunque sea una dillita. Sí, mire, sí, igual que ustedes, sí, cansa, no crea. Sí, me imagino. Pero igual. So, let's go back to the main section. Regresemos, se gustan, a la sala principal. Okay, thank you. Como en la Biblia, ¿verdad? Los últimos serán los primeros. Ustedes fueron los últimos que visité, son los primeros en regresar.
All right, so since we have a lot of things to practice this evening, I'm not gonna be checking this, okay? The only thing I need to tell you, lo único que lo necesito mencionar es, when you make a question, like for example, on number five, okay, and you have to use any, right? Do they have any library cards? ¿Tienen alguna tarjeta de la biblioteca, okay? No, they don't have any. If it's negative, all right? And if it's a question, you have to use any, all right? And if it's a positive statement, like in this one, you have to use some, right? I need some help. Necesito ayuda. Y el some is like the appendix, right? El apéndice, para darle formalidad, you know, to give meaning, you know, to the statement. Okay. Now, there is more practice, you know, that I'm going to give you right now. But I'll be sending you to a different breaker room. In this case, it's the same example, you know, quantifiers, sum, and any with A. Ahora usted va a decidir, o le agrega el A, como an apple, all right, or a pencil, or you add any and sum. So right now, there is something more, you know, in the game, ¿verdad? Algo más en juego. So, but the advantage, o sea, la ventaja para ustedes es that you have multiple choice. Es opción múltiple la que tiene usted. For example, you will go, I want to put some sugar into my coffee. I want to put any sugar into my coffee, or I want to put a sugar into my coffee. So which one would be? It would be a, it would be any, or it would be some. It's up to you to decide, right? Ustedes van a decidir, ¿verdad? Which one to use all of that. And for this one, I'm just going to give you like 3 or 4 minutes, no more than that, okay? Aunque no lo crean, it's 9:32 p.m. already. Son las 9 y media, ¿verdad? So 9:32 already, okay? So let me make the breaker rooms in here. Lo diferente de este ejercicio es que tiene que decidir entre some, any, and a. Remember that a is only for one thing, and if it's not uncomfortable. Si, por ejemplo, si está time, money, information, coffee, nunca le va a poner una A. You have to say some coffee, or I don't need any coffee, for example. Okay? So I'll be sending you to the breaker room right now. And here we go. All right. Rooms are open. In the meantime, I'm sending the this to you, okay? I'm sending this to you right away. Me tocó que salirme antes. Gran problema con el internet, ¿verdad? Sí. Y lo que pasa es que aquí está haciendo viento ahorita. Sí, por acá también. Yo hasta aquí no estaba. Sí. Hola, teacher. Hola. ¿Y ahora cuál vamos a hacer? ¿Te voy a compartir algo? Es un PDF, le mandé. Ahorita se lo voy a compartir. Ah. Okay. Ya se los mandé al chat ahí en WhatsApp, pero le voy a compartir la pantalla, ¿ok? Here we go. Can you see that? A mí no me aparece. Fíjese que no me ha caído al celular, teacher. Ah, a mí tampoco. Quiero ver si no lo mandé a un equivocado. Creo que lo mandé al equivocado, ay, Dios.
lo voy a forward. Lo vamos a reenviar, ¿verdad? Si no me voy a tardar más. Sí. Perdón. Yo bien galán, ¿ve? Ahí está ya. Sí, ahí sí. Vaya. Son a mí no me ha caído ahorita. Sí, ya cayó. Sí, ya. Es que el internet está mal. Sí, está bien malo, tienes razón. Vaya, es un PDF, son 16 ítems. Ok. Mm-hmm. And then we'll see how it goes in there. Vaya, vamos a sustituir. Tommy, por la A vamos a sustituir, teacher. Si es algo singular, va a ocupar usted el A. Por ejemplo, va a decir, I need an apple. O si necesita, digamos, azúcar, en este caso va a decir, some sugar. Si no tiene tiempo, I don't have any time, ¿verdad? Igual que el ejercicio anterior. Okay. Ah, ok. Sería la primera, I want to eat some, sería la primera song. Yes. Some. La forma que yo lo pudiera hacer es, dígalo de corrido, como I want to put some sugar into my coffee, después usted diga, ok, esto es positive, ok, it's correct. Si es solamente uno singular, podría ser que no sea son, ¿verdad? Y así lo hace usted. Okay. So, number two, si gusta, lo que pueden hacer es divídanse. Somos tres, podemos agarrar cinco y cinco. Ah, ok. Five and five, if you want. Como ya Saraí comenzó. Yo voy a seguir hasta las 5, está bien. Entonces la segunda sería, some people are waiting outside the movie theater. Theater. Okay. Nice. Yes, correct. Yes, correct. There is a white car next to T. Next to the truck. Ah, okay. Next to the truck. Correct. Hay un carro blanco a la par del camión. Eso estamos mm-hmm. diciendo. Nice. Sí, sí. Nice. Are there any supermarkets in your neighborhood? It's correct. It's correct, yes. Okay. Number five, there aren't any supermarkets in my neighborhood. Uh-huh. In my neighborhood. Neighborhood. My neighborhood. Uh-huh. Acuérdese que vecino o vecinos, como la serie, ¿verdad? Es mm-hmm. neighbor y a vecindario es neighborhood. Hood. Neighborhood. Como Robin Hood, ¿ya? Neighborhood. Ahí está, como Robin Hood, neighborhood. Okay, neighborhood. Perfect. It's perfect. Yes, it's perfect. Ya puede. Ah, mentira. Ya me puedo tomar el café tranquila. Sí, ¿verdad, Catherine? All right, so, bye. See you around. Bye. Si alguien comparte pantalla, por favor. Sí. Because I have to go. All right. Okay. Vaya, voy a la pregunta es, are there any birds in the tree? No, there aren't any. Any. Mm-hmm. Any sería. Mm-hmm. Yes, correct. Any. Any are you okay? A box.
It's only one. Right? It's only one. Yes, it's only one. Thomas needs una caja. Okay. Yes, a box of color. Si gusta para practicar el inglés, podríamos dividirnos tres y tres, ¿verdad? Ahorita que ha comenzado, like 3x3. Okay. And then you call me before, like my sister went to a movie theater with, and then you just put some and you're at. Okay? Okay. Practice. Okay, go ahead, please. I want to put some sugar in the coffee. Just one question. Ya hicieron esos números ahí, ya los hicieron. Sí. Ah, pues continuemos con lo demás para que no nos, si gusta, para que no nos atrasemos. Si gusta. Ah, ok. Uh-huh. Por la number 8, vamos. Ok, ok, ok. So let's go number 8 then. Scroll down. Bajémoslo. Scroll down. Si gusta, baje la pantalla. ¿Quién está compartiendo? Perdón. Jacqueline. Jacqueline. Right, so Jacqueline, please, if you don't mind, nos puede proyectar la número 9. ¿Es? ¿Por la 9 van? Sí. La 8. Sí, por la 8 íbamos, pero... La 9 van. Oh, yeah, number 9. Okay, so, Flor, continue, please. Sí. Sí, ahí está la respuesta, por cierto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entiende? Ajá. Ah, ok. Ajá, esta es la respuesta. Ah, hoy estoy de generoso, ¿verdad? Porque nunca les he mandado la respuesta. My sister went to movie theater. No sé cómo se dice. My sister went to movie theater. With some friends, correct. Okay, floor, continue. Floor. There are Some cookies on the table. Let's have. Pero hay dos. They have some. Correct. Entonces es option A. Some. Okay. Y si Jacqueline puede bajar y buscar number 10 to see the answer para ver la respuesta, va a ver que así es. Bajémoslo y sintámonos bien. You see? There you go. Nice. Okay. All right, so we'll see you around. Yeah. I need a minute. I need... Sí, perdón. I need a minute to finish my work and then I can leave. Mm-hmm. Yes. La 12. Stuart bought 12 eggs and correct. Some tomatoes. Yes, correct. Correct. Yes, a dozen eggs. Is some? No, it's a and some. Ah, perdón, la número C. Yeah, letter C, right? Mm-hmm. Have you realized that I shared with you the answers on this one? Se dieron cuenta que mandé todo el paquete. No. Maybe you haven't seen that, right? O sea, les compartí las hojas de respuesta. That's what I sent to you over there. O sea, no le estoy diciendo que la revisen, ¿verdad? Pero se las mandé para que usted corrobore. Cuando pues, terminemos. Okay. So you can, yeah, correct. Yes. 13. Do you have... 13. Yeah, 13. Do you have some pets? Like cats? No. A pet. It's a question. No, it's any. It's any. All right, yes. Sorry. So I can ask you, let's see, Oscar, Mr. Melara, do you have any pets like cats or parrots, you know, pericos, parrots or dogs? And you can say, no, I don't have any. No tengo ninguno. Or yes, I do. I have some. Yeah, means I have a dog, a cat, a parrot, perico, lo que sea. You know, whatever you have. Some dog. Yes. Exactly. Conejo, ¿cómo es?
A rabbit, rabbit. Rabbit. Come on. All right, continue, please. Thank you. Teacher, teacher. Yes. No, no, no nos han llegado las pupusas a ninguno. Ah, sí, mire. Sí. Si yo hasta había pedido permiso para que lograran entrar al pasaje. Y que apagaran las luces, para que apagaran las luces. No, para, no. Pues sí, para que no. Ajá. No, es broma, César, es broma. Son malos, qué malo. Así es malo, así es malo. Ajá. Mire, eso es lo malo de estar en línea, porque si estuviéramos en el salón, que va el último día, ya, pidamos algo para comer ya. Sí, algo comiera. Es lo malo. Yo dije, vamos a hacer una cena, ¿cómo es? Una cena en línea. Una despedida. Ajá. Ay, ya. No, la 14. Okay. 14. Many programs on TV are cute and boring, some programs are okay. Yeah, some I agree. Programs? Okay, quite. Si se escribe quite, escuchen por favor. Quite, quite significa very, very, very. Many programs on TV are very boring, muy aburridos, very boring or quite boring, but some programs are okay. La diferencia entre esto y que está en silencio es quiet, que después de la I está una E, después de la I va una E. Quiet, quiet, what? Right? Quiet. Quiet. Okay. Esto es quiet. Quiet. Ese es boring. No. ¿Cuál? ¿Esta? No. Quite. No. Esta, quite. Esta palabra se pronuncia quite. ¿Eso dijo? Quite. Quite. Sí. Quite boring. Ok. Eso sería okay. Some. Some programs. I have a really good friend. I'm sorry. I was telling you... que la I casi siempre se pronuncia como I, ¿verdad? Life, like, and quiet, ¿ok? Como ideas, ¿verdad? I, ideas. Okay. So, I have a reality. Yes. A reality. And good yes, friend. Correct. Ah. Okay. 16... Albert Einstein had a fascinating. No, I had some. Exactly. Fascinating ideas about time and space. Correct. Yes, Mr. Yeah, Albert Einstein had some fascinating ideas about time and space. Nice. Now let's check it out. Check it out and see if you have excellent score. Dele para abajo. Scroll down, please. No, pero, you have an pero excellent mire, score. Esta, bueno, yo lo voy a descubrir. Es que en la dos teníamos dudas. Which one? Number two. Number two. If it's positive. Some people. Some people, right? Some people are waiting outside the movie theater. Some people, because it's positive, all right? Perfect. Yes. So, let's scroll down, please. Scroll down. Baje, por favor. La pantalla. So, scroll down, please. Pero lo que quiero es que miren, digamos, las escalas. Un poquito más arriba. Let's scroll up, please. Al final de la primera página. Las escalas. Dele para arriba. Ahí. Excellent. It's 15, 16. Good job is 13, 14. Y fíjese lo demás. Study more. Estudia más. Okay. Nice. Okay. Scroll down, please. Revisemos. Check it out, please. Ah, pero lo que pasa es que, bueno, yo no la copié por... Ah, no, that's okay. Pero por lo menos después usted puede revisar en su teléfono. In your cell phone, you can check. ¿Verdad? Okay. Quiero ver. Out, si quieren, revisemos. Yo veo una y usted ve la otra pantalla. La número uno es. La opción C. La 12 sería la opción C. La C, ¿verdad?
Sí, Stuart a dozen eggs and some tomatoes. Some tomatoes. Sería some. En number 15. Ajá. Do you have pigs like cats or dog? Dog. Do you have some or any? Option B, any. Right? Yes. Do you have any pets? Any pets like cats or like dogs? Cats or dogs or parrots, rabbits, chucho, gato, conejo, rabbit. Perico. A parrot, that's very common, right? A parrot. Parrot. Okay. Entonces, ahí sería opción. Sería opción B. B, yes. It's B. 14. Money program on TV are quite boring. But programs are okay. Some, any, or but. Some. No, I'm asking. So some or any? So. Some. Yes, it's some because it's a positive, and it is plural. Yes, correct. It's quite. Plural. Okay. Quite means very, very, right? Quite. Quite. Okay. Quite. Si estuviera una e después de la i como q u i e. Y luego la T, o sea, si esta E que está al final estuviera antes de la T, es quiet, de callado. Quiet, quiet. Ah, de callado. ¿Ya? Como el grupo. Yeah, exactly. Exactly. And then, but in this quiet. Case, it's quiet. Man, quite boring. Muy aburrido. Quite boring. Quite boring. Muy aburrido. Quite boring. All right. Continue, please. 15. Okay. 15. I have really good friend. Her name is Katie. Katie. Yes. Yes, sir. Correct. Yes, correct. Porque está en singular, ¿verdad, teacher? Yes, sir. You got it. You got it. Good friend. Albert Einstein at fascinant. Any or any had fascinating ideas about time and space. Yes, this guy had very some. Yes, sir. Because it's some, ideas. Right? Yes. Idea. He was a genius, right? A mathematical genius, right? A math genius, right? Genius. He was a genius. Yes. Entonces, idea es genius. Ideas. Ideas. Casi idea. Siempre la I les decía que la I se pronuncia como I, como life, ideas, like, quite, etcétera. Okay. Le preguntaron a Albert Einstein, ¿qué se siente ser la persona más inteligente del mundo? Sí. Y él respondió, no lo sé. Pregúntele a Nikola Tesla. Tesla, es cierto. Hay una anécdota de eso de Tesla. Okay, Tesla murió sin ser reconocido. Es lo más triste. Pobre, sin dinero. Sin dinero. Le robaron las ideas prácticamente. Y gracias, creo que gracias a él es que estamos conectados en Zoom. Sí, él fue lo que hizo lo del campo, ¿verdad? Magnético, si no me equivoco. ¿Y quién se lo atribuyó entonces? Supuestamente Edison. Supuestamente Edison. Alba Edison. Supuestamente Edison, sí, Edison. Ok. También The Westinghouse. ¿Sí? Ajá. Una pregunta, teacher. En la number 12, Stewart. Como el cantante, Stewart. Kenny Stewart. Rob Stewart. Ah, no, yo sí que Rob Stewart. Like a Rob Stewart. Ajá, cabal, me cató. Nice. Esta palabra, ¿cómo se dice? La que está en azul. Bot. Ah, Stuart como bot. Bot. A dozen eggs and some tomatoes. Correct. A dozen, porque es una docena. A dozen. A dozen. Como Brasil, dozen. Aunque dígala con S, no se preocupe. Lo importante es que lo diga dozen. De corrido y no lo diga tan golpeado. Stuart bought a dozen eggs
and some tomatoes. Usted puede decir en la vida real, en many tomatoes or a pound of tomatoes. Lo importante es que diga a dozen, una docena. Right? A dozen. Or, yes, a dozen. Okay, let's go back, please, to the main session, if you don't mind. Okay. But antes de que se me vayan, si usted sacó 15 to 16, es excellent. If you have 13, 14, it's good. Si tiene de dos, from 12 or less, study more. Oh, my God. Oh, my God. OMG. All right. All right, so welcome back. Let's see, what do we have over here? Okay, yes. All right, so welcome back over here. Welcome, all right, let's see. I was talking to some of you in the breakout rooms, okay, and then I told you, if in this exercise, multiple choice, quantifier, sum any, and with a, you have 15 or 16 points, so it's excellent, all right? If you have 13 or 14 points, you're good. Or 12 or less, study more, please, estudia más, okay? All right. As you could see, you could check, the answers in here. In here you have the answers. And this is the percentage over there. If you see this in a percentage manner, si usted le gusta hacer cálculos, if you're like this type of person who likes to do the math in here, so 13 gives you 81%, 16, 88%, sorry. And then 12 or less, 75. O sea, un 6 así raspadito como cuando pasábamos en la escuela. Some of us, right? Okay. It would be let's see, what is it? Sorry. It would be, si ustedes sacó 10, the, you know, 10 out of 16, is 6.3, you pass. But if fuera para inglés corporativo, you should have gotten 13 out of 16 more, ¿verdad? Solamente unos números los estoy compartiendo. But I know that most of you already, you know how to make these types of sentences. All right, so let's continue with this. Okay, so now we have a conversation, and let's see, voy a mencionar a uno de ustedes, but let's see, Raúl, if you remember, like 2 or 3 weeks ago, a conversation similar to, you know, to this one, all right? There was a conversation very, very similar, you know, like this one, okay? So let me play it, pay attention, and I hope to see some smiles. Espero ver alguna sonrisa, ¿verdad? Para ver de esta conversación. Es bien piquetero, Justin, all right? Bien piquetero, Justin. Here we go. Let me just 1 second. Vamos a dejar de compartir un momento. Let me share the sound in here. Yeah, we are ready. Okay. Let me just 1 second over here. Page 64, exercise 2, conversation. Wait. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV.
Okay. Yeah, me too. I'm guilty. You know, I'm guilty. Soy culpable. You know, I'm guilty. Igual a Balta solo en la tele. Yeah. So that's a good conversation, by the way. See, I love sports, right? I love sports. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. O sea, me gustan mucho los deportes. Me encanta. Really, what sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. By the way, in the United States, what we know as football, they call it soccer. Okay, soccer over there. Wow, you're really a good athlete, all right? Atleta, right? Pobrecita ella. Okay, when do you play all these sports? These sports. Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Si usted solamente mira, dice, I watch the game on TV. I watch this on TV. Va a decir on TV. ¿Dónde lo vio? On TV. Okay? Nice. We're going to get back here to practice. Ya vamos a regresar, ¿verdad? A practicar esto. But in the meantime, let's just review this. No lo voy a poner a hacer ningún ejercicio ni nada, ¿verdad? So don't worry about that. I just want you to get familiar, ¿verdad? With the intonation of the simple present WH questions. Este es el pan de cada día de nosotros, ¿verdad? Vivimos en el presente muchas veces. Okay? And so that's why we need to practice how to make questions. Pongámosle atención a la entonación, por favor. So let's pay attention to the intonation. So here we go. All right? Here we go. One second. Page 65, exercise 3, grammar focus. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Sorry about that. I was muted. Yes. Sorry about that. So when you ask questions, of course, you need to ask a complete questions, okay? But when you answer, you have two options. You can give, you just can say, for example, if I ask, what sports do you play? You can say hockey and baseball. Who do you play baseball with? ¿Con quién juega? Who do you play baseball with? Le tiene que poner el with al final, okay? With, okay? ¿Con quién se va, digamos, usted al trabajo? ¿En qué carro? Who do you go to work with? Okay? All right. With some friends from work. Como está aprendiendo inglés, estamos aprendiendo inglés, decimos el verbo y decimos todo, ¿verdad? Somos bien cumplidos. But you can just say, where do you play? At Hunter Park, ¿verdad? En las gambetas, right? How often? Often, often, often. La T no existe, right? When you pronounce, often. Okay, how often do you practice? Once or twice a week? Una vez por semana. Once a week or twice a week or three times a week or never, como Justin, ¿verdad? Right? When do you practice? On Sundays, all right? What time? At 10 o'clock in the morning, okay? Right, so you have the option to either mention the complete sentence. So what sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends and from work. Como estamos aprendiendo, es necesario practicar, you know, practice, practice, and practice. But in real life, si usted le pregunta, where do you play? At the Estadio Mágico González, you can say, right? And when do you practice? Okay, on Saturdays. Por eso que está en negrita, ¿verdad? Está en negrita. El WH question, ¿verdad? El qué, cuándo, cómo y por qué. Entonces, it's also in bold, también está en negrita, you know, the response in there.
Entonces, en la vida real usted decide, o, you know, you answer it completely, or you just answer what matters, lo que le están preguntando, ¿verdad? Como cuando va a pedir la visa, ¿verdad? Ahí a la embajada. No va a salir diciendo muchas cosas. You know, I have some experience over there. Trust me. And I have seen, you know, that a couple of times. Okay? A couple of times. Entonces, hay que decir solamente lo que le están preguntando. For example, I'm going to do, you know, the first one for you. All right? Yo le puedo ayudar con el que está aquí. Y luego le voy a pedir de favor, so I'm going to ask you, you know, to do number two and then to practice the conversation, ¿verdad? Para entrar en calor. I know que ya nos pasamos, ¿verdad? Pero igual aquí lo que les decía hace dos horas es que si usted considera que ya tiene el 80% y tiene algo más que hacer, I would say thank you very much. You know, it's a pleasure. La verdad es un placer. Trabajar con ustedes, ¿verdad? Pero seguimos. I'm still on the Titanic, you know. All right. So, voy a hacer la pregunta, la primera parte. So, complete the conversations with the correct WH questions words. Then practice with, dígame. I have a question. Go ahead. Con respecto con lo de la plataforma, es que me tenía dudas. No sé si es como de forma obligatoria ver los videos que están ahí. No. De hecho, la plataforma, buena pregunta, la plataforma está diseñada para que se sincronice la playlist de YouTube con la plataforma de inglés corporativo. ¿Ok? Si usted quiere reforzar la clase o se la perdió, ahí están. Entonces, en lugar de ir a YouTube, usted va a la plataforma de inglés, para eso sirve. ¿Ok? Y si usted se fija y revisa esta noche, usted va a ver el mismo video del señor que le explica a Jennifer no sé qué. Lo mismo dice el señor en el video. Después estamos todos nosotros, ¿verdad? Ahí. Okay. So, let me do the first one for you. Complete the conversations with the correct WH question words, then practice with a partner. I watch sports on TV every week, and solo le pido que me siga, por favor. Really, what sports do you like to watch? Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. And where do you usually watch it? At home. I'm sorry, at home? No, at my friend's house. He has a really big TV. Okay. And this one, you always do it, right? You pay attention to the answer. Lo que les decía, fijémonos if it's where, how, when, and who. In this case, I'm talking about when, so it should be when do you usually. In this case, is home, where, el lugar, ¿verdad? The place. And then you go and where do you usually watch it? At home, all right? Okay, and then no, at my friend's house, he has a really big TV. Okay, let me stop sharing this screen. O sea, no los quiero mandar a practicar, ¿verdad? Ahorita, porque necesito cubrir algo con ustedes. Let me just one second. Hold on, okay. This one. All right. Aquí está. Bye. Hoy sí. Let me just one second, please. Let me just share the screen again. And then we take it from here. Okay. We take it from here. Take a look. I did this one already, right? It's I did number one already. So this one, you don't really have to do it. All right. This one is optional. Este, si usted quiere, la puede hacer después o otro día. I can send it to you. But right now, I'm going to ask you, please, make simple present WH questions or information questions using this, right? In this, you're talking about once a month. In this case, you see, you go how often or how often, right? And then you go, they say usually at about 1 o'clock. In this case, if it's a specific time, you have to use what time. If it's asking you like the month, si es el mes o el día, you know, the month or the day, you have to use when. Esa es la diferencia entre when y what time, ¿verdad? What time is specific or the exact time. When, está preguntando el día, right? When, ¿cuándo va a la iglesia? All right? On Sundays, you can say, right? Or on Friday, right? Or never. Okay, it's up to you, right? So twice a week, it's asking you about the frequency, right? Esta es la frecuencia. Once a week, twice a week, or never, etc. Okay, where do you play? It's talking about the place, ¿verdad? El lugar. Who?
la persona, you know, the person you do the activity with. And this one, the activity that you do, all right? So how often, frecuencia, frequency, when is the day, el día, and then what time is the specific time, okay, etc. Where is el lugar, all right? So we don't confuse. So right now I'm going to send you to a breakout room and you will practice this conversation, you know, number two, this one, and we will practice the following, okay? This one, it says complete the conversation with WH questions, then compare with a partner. You're gonna complete this one, okay? You will complete this, all right? So any questions for me right now? Do you have any questions for me or not? No, no hay preguntas. Okay, so we don't have any questions. Thank you, I appreciate your feedback over there. So very quickly, I'm making the groups in there. And I'll be sending you, you know, to practice in here. You're 14. And there you go. All right, so rooms are open. I'm sending to you the images in there. Ya saben, ¿verdad? Let's practice el ejercicio dos on this one, number two, and then the other one over there. Thank you so much. Teacher, yo sí, yes, me tengo que salir. Sí, está bien, no se preocupe. No se preocupe. Okay. Thank you for everything. You're very welcome. Yeah, I hope to see you around, you know, maybe in intermediate or advanced or en la vida. No, en el otro, en el otro. En yo el espero otro, que sea usted. Pues sí. A ver, ojalá. Yes. Sí, primero igual Dios, yo, que sí. Teacher. Primero Dios. Fue un gusto trabajar con usted y con todos mis compañeros. Sí, un gusto. Ay, sí. Un gusto. Y primeramente Dios, sigamos con usted. Ojalá. No te vemos las pupusas. La verdad, así mire, les digo, sí, pidan a coordinación, ¿verdad? Muevan influencia. Ah, okay. Nosotros dijimos ahí que trabajamos bien. Bueno, ya en mi encuesta dije que todo excelente. Ok. Gracias. Está bien. Pues, thanks. Adiós. Good night. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Do you go by reading? Mm-hmm. En la segunda vez. Oh, hello, sir. Oh, about on someone.
So, luego, luego. All right, so hello, gentlemen. So you're working on this one, right? Can you look at my screen, Juan Carlos? And then. Okay. This one, right? You're working on this, yes? Yeah. So if you're ready to finish, si ya terminaron, can you do like a role play, ¿verdad? Like a conversation, if you don't mind. No hemos terminado, pero ya, ya más o menos sé. Ok. Usted decide si es A o B, ¿verdad? It's up to you. So you decide over there. If you're A or B. A. Ok. So in that case, Nelson, will you have to be letter B, Mr. Hernandez, right? Ok. All right. Thank you. I am B. Yes, sir. Ok. Okay, sería, how often do you go bike riding? Mm-hmm. Oh, about once a month. Yes. I love ¿Cómo se pronuncia once, teacher? Perdón la pregunta. 11. O sea, perdón. La palabra. Mire, sí, me cachó. Once. Yes. Y aprovecho, ya que me pregunta, vamos a decir riding. A montar en bicicleta, ¿verdad? Go bike riding. Riding. Ok. Si sería montar a caballo, va a decir horse back riding. Horse de caballo, back de espalda y luego riding de montar. Horse back riding. Horse back riding. Y bicicleta es bike riding, ¿verdad? Or motorcycle riding, you say that. Ok. Yes. Oh, about once a month. Okay, Juan Carlos. I love to go bike riding. I go every Saturday. Mm-hmm. Really? Really? What time do you go? What time do you go? Usually. Usually at about 1 o'clock. Mm-hmm. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Uh-huh. I mean, no. My sister will come with us for next time. But the emphasis is a person. If it's a person, Mr. Nelson, you have to ask who? Who do you it's a person, right? ¿Quién es su comadre, su compadre? ¿Con quién va? How do you usually go with? Aha, uh-huh, with, exactly. Who do you usually go with? And at the end of the statement, you have to put with, ¿con quién va? Okay. Mm-hmm. In Spanish, it's the other way around. Comenzamos con la preposición en español, ¿verdad? ¿Con quién va? ¿De dónde venís, verdad? Where are you from, verdad? ¿De dónde es? But in English, it's at the end. Okay. Por ejemplo, le digo, ¿para dónde va? Where do you go to? ¿Para dónde va? Where do you go to? Y el to va al final. To, para. Where do you go to? Okay. ¿Con quién va? Who do you go with? ¿Con quién vas? Okay. All right. How do you usually go with? Okay. Okay. All right. So on the next screen, this one is the same. But I would say that the prior one, el anterior era level one, and this one is like, I would say level two. But that's, it's a little bit more difficult. All right. But you can do it. You can do it. Okay. Yes, you can do it. All right. So I'll see you in a couple of minutes. All right. Let me check here. When do you? Ajá. Ahorita, when? Perdón. Ahorita ya estamos como Tommy y Jerry. ¿Ha visto el meme? Que sí. Con los palitos de fósforo. Con los palitos de fósforo. Ay, sí, por favor. Sí, no, si se va a levantar, agarrar algo, estirarse, hágalo, no se preocupe. O sea, no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero no tenemos la presión. Una cosa más. The platform, you're ready to finish, right, Catherine and Sarai? Yes, right? Yes, uh-huh. Yeah. Yes, yeah. I remember. Creo que la vez pasada yo le dije, ¿verdad? Más o menos. Un estimado. Sí, sí, yes. Ya. Right. Creo que antier o ayer la completé. Ah, pues ya. Ya está. Sí, ya en eso ya. Ya sí. Todo. Ahorita vamos de bajada ya, sí, ya. En neutro. Cabal. Ok, vaya, hagamos algo. Sí.
Les voy a ayudar yo leyendo esto, solo para que usted verifique la respuesta, para que no nos compliquemos, y luego les pido que practiquen. Como una conversación, ¿ok? Vaya, vamos a ver, yo también tengo que pensar, ¿verdad? O sea, no es así nomás. Ok. About once a month, all right? So in this case, it's how often. So how often do you go by riding? About once a month. I love to go by riding. I go every Saturday. Really? What time do you go? What time do you go? Usually at about 1 o'clock. Oh, yeah. Aquí, si gusta, yo le voy a compartir pantalla porque quedó cortada. Está bien. Sí. Okay. There you go. Sí, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Oh, yeah. Who do you go usually? Who do you usually go with? Who do you usually go with? Mira, en español, Catherine y Saraí, nosotros decimos, ¿para dónde vas? ¿Verdad? Primero ponemos la proposición. ¿De dónde venís? ¿Con quién andabas? ¿Quién estabas hablando? Etcétera, etcétera. Ya no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Porque... Pero en inglés, the preposition is at the end. Está al final. In English, the preposition is at the end. For example, yo le pregunto, ¿de dónde es usted? ¿Nacionalidad o lugar, verdad? Yo le pregunto, where are you from? Exactly, from. Yes. Ahora le voy a preguntar, ¿para dónde va? Where do you go? Termíneme la oración, por favor. Where do you go? Dígame, yo voy para, dígame. I go. ¿Qué preposición va? I go to school. Exactly, I go to school, yeah. Voy para el súper, ¿verdad? No. Uh-huh. Entonces me dice, where do you go to? Entonces, por deducción, decimos que la preposición va al final. ¿Ok? Yo le pregunto, ¿cómo está el clima? What's the weather like? En ese sentido, like, yo les dije la vez pasada. Mire, los estadounidenses no tienen más palabras que el español, pero una palabra significa más de una cosa. Y ese es el problema. Y el caso que les doy yo es el reloj, ¿verdad? O el watch de mirar, o vigiar, ¿verdad? Que dice la gente, ¿verdad? Entonces, watch, ¿verdad? Watch, tiene mucho, eso es lo difícil de inglés, que hay que entender el contexto. Entonces, usted ya se aprendió una cosa más. That preposition is at the end of a statement. Like in this case, who do you usually go with? ¿Con quién se va usted al trabajo? Who do you go to work with? ¿Con quién se va al trabajo? Exacto. ¿Con quién almuerza? Who do you have lunch with? Who do you? Todo al principio es lo mismo, ¿verdad? Es como una regla. And you continue like that. Okay. Nice. Entonces, if you want, no se me ha olvidado, can you practice? Casi se me olvida. Casi se me olvida. All right, so you choose, Saraí and Catherine. ¿Quién es A y quién es B? Who is A and B? Comenzamos en el segundo. ¿O desde el primero? Si gusta, solo hagamos el segundo porque nos hace falta el otro ejercicio. On this page over here. This one is the one we are missing here. Mm-hmm. Okay, está bien. Sería el primero. ¿Quién comienza? ¿Yo? ¿O usted? Sí. No, usted. Y temía que me dijera eso porque no se acuerda. Ya no se acuerda. Ya no me acuerdo. Vale, le voy a ayudar. Es how often. How often. How often. ¿Qué significa how often? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuente? Yeah, ¿qué tan frecuente? ¿O con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia o qué tan frecuente? ¿Y el who? ¿Who? ¿Who do? Es con. La segunda. Con. Con. Perdón, pero es que quién, ¿verdad? Significa quién. ¿Quién? ¿Quién? Pero que si usted lo lee literal no tiene sentido. Dice, ¿quién tú juegas béisbol con? Entonces, por eso que les decía, si usted se aprende que la preposición va al final, ahora sí va a tener sentido. Uh-huh. Y como usted ya sabe, Catherine y Saraí, que para hacer preguntas, usted dice, va, borremos esto, mire, el who
y el what, todo eso. Y le queda una pregunta de sí y no. Te dice, do you play baseball? Pero si yo le digo, do you play baseball with? Juega usted con. No tiene sentido. Entonces tiene que decir, sí, no. who do you play baseball with? Yo le pregunto, number three, le pregunto, do you play soccer? Tiene sentido, pero yo sí le quiero preguntar el dónde, where do you play? Ahí está. Si yo le pregunto la hora, me va a decir, what time? Si le pregunto el día, me va a decir, when, cuándo. When. Okay. Yes. Okay, nice. Okay, so, how often? How often do you go bike riding? Se le fue el micrófono. Perdón, está en silencio, Catherine. Perdón. Sí. Cerca de, about, alrededor de. Once a month. Una vez por semana, una vez al mes, once a month, una vez a la semana, once a week. Y cada día, it's every day, ¿verdad? Sí, dos veces por semana, twice. Aquí lo tenemos arribita, mire, twice. Twice. Sí. No se preocupen, ahorita yo me puedo detener mucho a darles cositas acá, ¿verdad? Esto, porque esto es de vendaje de lo que estamos haciendo y de hecho les agradezco que estén acá. Y usted así sí, como pero que, ya casi, mire, ya son las 10:30. Y usted así, mire, como que va, gracias, pero así como que, no, gracias. No tuve opción. La verdad. Vaya. Ok, entonces seguimos, ¿verdad? Once a month. Ok, I love, estar ahí. I love to go bike riding. Go every Saturday. Y de ahí hacemos una pausa. Otro consejo que les iba a dar es que hagamos pausas, ¿verdad? Es como que I love to go bike riding. I go every Saturday. Saturday. No importa si lo dice despacio, lo importante es decirlo con una entonación correcta. Okay. Esa es la clave del inglés. Y eso lo va a hacer a usted que suene de una forma natural, ¿verdad? Usted no se escucha que usted dice, no, hombre, yo sueno, me escucho mal, ¿verdad? Macheteado, dice usted. Pero sí, la entonación es universal, ¿verdad? La entonación es universal en eso. Ok, letter B, really, le voy a ayudar ahí. Menciona la hora. So, which one do you have to use, Catherine? Really, what time correct do you go? Aquí, what time do you go? ¿A qué hora vas? What time do you go? Usually at about you 1 o'clock. Usually, y hacemos una pausa. Usually significa usualmente, igual que usualmente. Usualmente o regularmente. Regularmente, usually at about 1 o'clock. O sea, hay que hacer pausas. Está bien que se quede pensando. Ok, usually, y usted dice, let me see, usually at about 2 p.m. Y ya usted dice algo. Ok, entonces, o sea, no hay que desesperarnos el hecho de decir, léalo. Okay. Nice. Además tenemos hasta las 11. No. Okay. Oh yeah. Catherine. Sería oh yeah. No sé si será where o who. Usted dijo who do you? Yes, no sé si correct. Who do you? Who do you usually? Go with. Where? With. Mi hermana, dice. My sister. Come with you time. Next time, bye. Aquí yo cometí un error acá, ¿verdad? Ahora va a tener más sentido. Vaya. Hay un punto ahí. Entonces va a decir, my sister. Y luego yo le estoy haciendo la invitación, ¿verdad? Signo de exclamación.
Come with us. Come with us next time. Come with us. Okay, unítenos. Mm-hmm. Vamos. Come with us next time. Entonces, o sea, esta conversación es una conversación más, ¿verdad? Vayamos a decirlo así. Pero ¿cuál es la lección de esta conversación, verdad? Es la entonación y los puntos. Y yo siempre les hago ese énfasis, los puntos, los signos de puntuación. Porque eso nos van a dar a nosotros que usted entienda de qué está hablando. Ahora ya entiende, ¿verdad? Ah, que fulanito va con la hermana y que hace esto, hace lo otro. Now you understand this. Okay, you understand. Okay, the next thing that I have, pero lo vamos a hacer en grupal porque ya nos tardamos un poquito. Okay, so let's go back. Hoy sí ya había dicho, hoy sí ya se fueron, dije yo. Pues aquí estamos, dice Claudia. Hasta ya me aprendí, ya soy experto leyendo labios. ¿Verdad? Vaya, let's do this one. I'll, okay, we'll see. I will give you the clues over here, the hints, le doy la pista, and then you tell me which one it is, right? Y aquí, this is optional, ¿verdad? Alguien solo abre su micrófono y me dice, okay, I know the answer. So it says complete the conversation with WH questions. WH questions son las mismas information questions, etc., etc. Then compare with a partner. Okay, dice, I like a lot of sports, but I really love volleyball. So in this case, yes, it's correct. Like, what sports do you play? Okay, or what sports do you like in this case? I usually play with my sister and some friends. So in this case, you are asking a person, right? So who? I think they go in order, hasta en orden creo que van. We practice on Saturday, so in this case, it's asking you like the specific day, right? When, right? When. On the next one, you say, we start at about noon. Or you can say, puede decir usted, at about or at around. Puede decir alrededor o cerca de. At about significa cerca de. Y at around significa alrededor de, at around. Yes, correct. In this case, you're talking about the time, you know, exact hour, la hora. So that's why you say, what time? Hay que cerrar la boca ahí, ¿verdad? What time? What time? And then we usually play in our yard, but sometimes we play at the beach. Cuidado con esta palabra. Okay, so usually play in our yard. Okay. In this case is where. So where yard is where, noon is time, Saturdays is when, sister is people, who, and then sports is what. Entonces estamos preguntando el what, el who, when, time, and where. Yes? Nice. Now, if somebody just can help me with the question over there, I would just really appreciate it. Si alguien se anima, vamos a ponerle un número, right? With number one and number two. Somebody over here? Que se anima just to make the question over there? Yes, or let me choose if you want. Okay, if you don't mind. Si la molesto, Claudia, tal vez llegó a esta parte. Number one? Sí. Okay, thank you. Would you like play volleyball? Yes, in that case, solo hay que pulir un poquito el quién, ¿verdad? Decimos who. Como imaginemos como que va a decir usted. Al chucho, who. No sé, who. el jugo, o el who. ¿Verdad? Hugo dice, who do you usually play with? Who do you? Sí, who do you play with? Who do you play with? Who do you play? With, yes. En la segunda, when do you practice? Exactly. When do you practice? When do you practice? Okay. En la tercera, what time do you start? Yes, what time do you start? Y en la cuarta, where do you play? Yes, correct. That's nice. Good.
So I was telling you, le estaba explicando. Si usted borra, if you erase what sports, who, where, how often, when, and what time, what you have remaining, lo que le queda es una yes, no question, right? For example, mm-hmm. you have, do you play? Pero aquí es como que, do you play any sports? Okay, or do you play the guitar? I can ask you, right? Do you play the guitar? Do you play any instruments? I can ask you. Do you play the guitar? And then, no tiene sentido. Do you play baseball with? No tiene sentido. La enseñanza es que en inglés, las preposiciones en una pregunta van al final. How do you say, and I'm going to ask you, Juan Carlos, how do you say, ¿de dónde es usted? ¿O de qué país es usted? How do you say that in English, Juan Carlos? If you can help us, sir. Where do you from? Yes, you say, where are you from? ¿De dónde sos vos? ¿O de dónde es usted? So, from, it's a preposition, okay? If I ask you, let me ask you, Jim, anybody else. Le voy a preguntar a, si me permite, Cesar. Si me permite. How do you say, ¿cómo dice usted la siguiente pregunta en inglés? Y this question goes to anybody else. Lo cualquiera también nos puede ayudar, ¿verdad? ¿En dónde estudia? ¿O en dónde estudias? ¿O a qué escuela estudias? ¿O a qué escuela vas? Más o menos. Con where. Ajá. Where do you school? Sí, tiene la idea. You have the idea. Va, ahora voy a ordenar mi pregunta, ¿verdad? Para que sea más literal. ¿A qué escuela va? ¿O a qué escuela asiste? ¿A qué escuela asiste? Va, en este caso, César, yo le estoy preguntando, digamos, en este ejemplo de la gramática, le estoy preguntando qué deporte. Eso va a decir, what sport. What your school? Ajá, vale. Sí, vale. La enseñanza aquí, César, es sustituyamos la información. Yo le pregunté aquí el contexto, what sports do you play? ¿Qué deporte juega? Le pregunto a Raúl si toca un instrumento y le pregunto yo, what instrument do you play? ¿Ok? Sustituí sports por instrument. Ahora le pregunto yo, the drums, right? And now I'm asking you, ¿a qué escuela asiste? ¿Qué tiene que sustituir aquí? What? School. Exactly. What? School, do you? Ahora el verbo. What's the verb? Asiste o va. Ir. Go. Go. And what's the preposition que va siempre con go? You go. To. Correct. To. Usted dice, I go to the supermarket, I go to the park, I go to work, I go to sleep. ¿Verdad? En inglés hay palabras que siempre van juntas. ¿Ok? It's just like that. Son uña y mugre, like we said in Spanish, right? ¿Ok? Mm-hmm. So in this case, you say, what sports do you play? ¿Verdad? Es en general. Pero cuando ocupamos una preposición, ya se dieron cuenta de dónde eres, where are you from, a qué escuela asiste, what school do you go to, con quién vas, who do you go with, con quién andas, you know, who are you talking with, ¿verdad? Who, you know, where are you going to, ¿para dónde va? Entonces, la enseñanza es que la preposición va al final. ¿Cómo me dice usted cómo está el clima hoy? What's the weather? It's cool. What's the weather like? Like, en ese caso, es una preposición que significa cómo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, creo que esto lo hemos aprendido y nos va a ayudar mucho, ¿verdad? It's going to help us over there. Ok, now let's continue. Quería mostrarles esta imagen. Take a look at this image over there. All right? Hey guys, let's play hide and seek. You have the remote control, you have the keys, and then you have maybe a cell phone or a tablet over here. So, ¿por qué hide and seek? Escondelero, ¿verdad? Juguemos escondelero. We always lose the remote control. Creo que siempre se nos pierde el control, ¿verdad? We always lose the keys, se nos pierden las llaves, right? And we always lose sometimes the cell phone, pero no sabemos dónde pusimos el teléfono. So we don't remember where we put the cell phone over. And why am I using this in here?
okay? Because we are going to talk about complete the conversations, use the answers in the box. Now, lo voy a hacer rapidísimo to help you, but then you can help. Solo lo voy a hacer hasta number three right now, okay? So number three right now. So in theory, you should use this. Tienen que utilizar what's in the box in here. In instructions, is stated. Yo creo que la indicación dice, yes. Complete the conversations, use the answers in the box, but I'm gonna help you. Le voy a hacer una demostración. One, two, and three. So are these your books? No, they're not. My books are in my bag. En la vida real, usted decide decir, no, my books are in my bag. Solo eso. Okay, but right now it's grammar. You say, they're not. My books are in my bag. Excuse me, is this the math class? ¿Esta es la clase de mate? Yes, it is. And I'm your teacher. Okay, etc. Luego usted, perdón, el número tres sería la pregunta. Is my purse on the chair? No, it's not. It's under the table. Y luego usted pregunta, where is my laptop? Y luego pregunta, where are my keys? Por eso es que puse esta imagen, ¿verdad? ¿Dónde están mis llaves, right? Perdió las llaves, right? Where are my keys? Etcétera. Pero no lo vamos a hacer. Solo se los presento para que nos acordemos de las yes, no questions like, where is my laptop? You know, or W's questions, where are your keys? Okay, are these your glasses? ¿Verdad? Para que comparemos el simple present like, what sports do you play? Cuando ocupamos do y cuando utilizamos solamente where are you from? ¿De dónde eres? O what's your name? Which is the first topic, ¿verdad? Solamente por eso les muestro esto, ¿verdad? Para que regresemos, ¿verdad? A esto, a recordar esto. ¿Ok? The next one that we have is that moment you realize significa darse cuenta. ¿Ok? Usted dice, ah, I realize, me doy cuenta, I realize that I need to do this. O sea, me acuerdo que tengo que hacer tal cosa. You lost your wallet, ¿verdad? Por eso les puse esto. For example, una yes, no question, ¿verdad? Pero con el verbo to be. Is your English teacher from the US? No, she isn't. Okay, or no, she's not. She is from Canada, Montreal. Okay, Canada. Is English her first language? No, it's not. Her first language is French. Okay, solo se los comento, pero y eso vamos a hacer ahorita para no abrumarlo, ¿verdad? Tenemos 15 minutos. This one over here. Esta sí les voy a pedir que me ayuden a completarlas. Y aquí apoyemos lo nuestro. What place is this one, everyone? What place is this one? Díganme. Downtown. Tell me. Downtown, right? Yes, downtown San Salvador. Y si usted me dice la calle y todo eso, I'm just gonna bow with, you know, to you, right? Vamos a. Yo no soy buen conocedor, ¿verdad? I walked in there, but I'm not, you know. It's true. Fifth Avenue. Fifth Avenue, quizá, ¿verdad? I don't know. Bárbaro. Aquí pase usted. Venga, corazón, ¿verdad? Pase. Okay, so why am I using that one? Because the question starts, si se fijan, so do you live downtown, David? Do you live downtown, David? Yes, I live with my brother. Okay, esta sí les voy a pedir, ¿verdad? Que me ayuden haciendo esa y vamos a cerrar con broche de oro. This one, the next one, ¿verdad? Pero vamos a ir una cosa a la vez. Estas son routines, ¿verdad? As you can see, you say, Sam wakes up at 7:30. He gets dressed and has, etc., etc. He goes to school at 8:45. Lo estoy haciendo para que recapitulemos la tercera persona que toda la vida lo tienen que ocupar. Wakes, gets, has, goes. Cuando habla acerca de, por ejemplo, digo, Claudia gets up very early, ¿verdad? Ella se levanta bien temprano. Or goes to bed very late. Cesar goes to work on Saturday. Right, Cesar? Se está desvelando, right? You go to work on Saturday. Yes, I know. Yes, ya vamos entrando modo zombie. Modo automático, right? So, almost the last thing I'm asking you. Casi lo último que les voy a pedir, ¿verdad? Feeling that this conversation, aquí tienen las opciones, ¿verdad? Live or lives. Have or haves, ¿okay? Walk or walks. Don't or doesn't, etc.
este y lo otro de los dibujitos. And with that, como Pilato, nos lavamos las manos. Mentira. Okay. All right. So I'm sharing the screen with you. Lo voy a poner en grupos. Vamos a poner un grupo bastante amplio, si gusta, para que nos apoyemos y nos despertemos mutuamente. Okay. All right. So I'm going to give you groups of four over there. All right. And thank you for you know for still being here. All right, so just one second. You're 12, three here. All right. Ha quedado un grupo de tres y dos de cuatro over there. All right, go ahead, please. I'm sending this to you right away. Okay, just one second. Oh, somos cuatro. Sí, son bastantes, les dije. Sí. Sí. Bueno. Somos bastantes, bueno. Somos cinco. Va, compartamos pantalla. Eso. Compartir pantalla. Ahí está. Ok. Vaya, si gusta. Ahí está, ya está cayendo la primera. Ay, para la segunda. Ya somos varios. Sí, verdad. El bostezo es contagioso, como la risa. Yo por eso no veo, mejor me río. Así estoy yo de bostezar, mira, así. No. Ay, Dios mío. Vaya, si gusta. Comencemos, pues. Let's start over here. You have Marta, and then David. Si gusta, como somos cuatro, quiero ver, Mr. Baltasar está acá. Dividámonos, ¿verdad? Elijamos el rol de Marta, dos de nosotros y dos de ustedes, David, si les parece. Okay. Y si gusta, yo les ayudo. Pongamos Claudia, si le parece, con Ana Yancy. Usted va a ser Marta, si le parece. Claudia y Ana Yancy son Marta. Saraí y Mr. Balta van a ser David, ¿verdad? David. O sea, solo tratar de hacerlo, ¿ok? Para que nos, ok, por ejemplo, va a comenzar Marta. So, do you live downtown, David? Y ya va a comenzar, yes, etc. Solo cerciorándome, sí, ambos tienen que completar los ejercicios, no solamente le va a caer a uno, ¿verdad? Completar. Pues sí. Entonces, aquí está parejo, ya me fijé. Aquí estamos cabales. Sí, somos los que somos, dice, estamos los que estamos. Se le quedó, a ver. Ana Yancy, ¿comienza usted o comienzo yo? Vaya, comenzaré. So, do you live downtown, David? Okay, so Saraí y Mr. Balta, me gusta turnense. Yes, I live with my brother. Yes. He has an apartment near. Yes, near here. Yes, near here. Okay, now Marta o María. Oh. So you walk to work. Yeah, so you walk to work. Walk. Walk. What is it? De lo walkie-talkie, ¿eh? Walkie-talkie. Walk. Walk. Yeah. La A se pronuncia como una O, no sé por qué. Oh, y la acá, L. Nada más. La L desaparece, ¿verdad? Exactly. It goes away. It disappears. Uh-huh. Yeah. So you walk to work. Walk to work. Okay. David. Digamos que Mr. Balta, David, help us, right? Ustedes deciden. Actually. Está en silencio. Sí, yes.
Yes, sir. Go ahead, please. Yes. Okay. Actually. Okay. Actually, actually don't. Mm-hmm. Don't go to work in. In the morning, right? In the morning. I don't. The morning, take the bus to work. Yes, I take the bus to work. Correct. All uh-huh. right. And then, no se ha terminado and then, todavía. and then, what? What? Walk. Home. Walk home. On and on at night. Yes, and then I walk home at night. That's great. That's great. All right. Nos vemos enseguida. Si alguien me hace el favor de share the screen, please compartir la pantalla antes de que me vaya. Okay. Porque, sí, sí, sí. All right. Ahorita voy a. Estar ahí, la va a compartir. Sí, ahorita voy a intentar. Okay. Ok, terminamos. Ya podemos irnos. ¿Ah? No, y la otra. Hello, hello. Hay más. Ya casi. Pero que ya se va hasta la computadora, ya. Ya, ya. No, no, les iba a decir lo siguiente, ¿verdad? Uy, dice. perdón. No, les iba a decir lo siguiente. Si ya tienen que retirarse, por ejemplo, si usted trabaja, no se preocupe. No se preocupe. ¿Verdad? Entonces, ya 18 minutos. No pasa nada, o sea, no pasa nada, no se preocupe. The night is young. Yeah, night is young, right? And we, so are we, right? Nosotros también, ¿ok? Vaya, tal vez unos valientes que me ayuden a... Dividámoslo en dos partes, ¿verdad? Somos, how many are we? Somos cuatro, right? So we are four. So, hagamos la primera parte hasta what about, and then... The next two continue. Y si usted gusta, Mr. Nelson y Jacqueline, usted puede ser Marta y David, ustedes, ¿verdad? Hasta donde dice, no sé, what about? Hasta donde dice home at night, ¿ok? Home at night. And then Cesar and Raúl continue. Por ejemplo, Nelson, usted puede, perdón, Jacqueline, usted tiene que comenzar porque es Marta. ¿Verdad? Hasta acá, ¿verdad? Ajá. Yes, until home at night. Hasta acá. Sí. What about you? How about you? Yes. No, pero esta parte es de él, ¿no? Sí, es de David. Un montón, dice. Sí, bastante right. larga. You're right, sir. You're right. Okay, so, Jacqueline, you start. Thank you. So, do you like downtown David? Nelson? Yeah, I wake up. Despierte, despierte, compañero. Baby. Dele, pues, dele, por favor. Okay. Yes, I live. Right, okay. Yes, I live with my brother. With my brother. He has an apartment near here. Perfect. Okay, Jacqueline. So you walk to work? Yes. Nelson. Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then, and then? I walk home at night. What about How you? How about you? How about you? Si estaba dormido y ahorita ya se despertó con ese párrafo. With that paragraph. Okay. You say walk, walk, walkie talkie, walk, walkie talkie, walk, 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 walk. Walk. You erase the L, borramos la L y la A la hacemos una O. Walk, 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 walk. Y walk. ¿Verdad? Como okay. China walk. Como, ajá, como de cocinero o cocinera. Ajá, walk. Exactly. So now, le va a tocar larguito acá, pero ni modo. Raúl. You're Marta sí, here, and then... Ah, bueno, ahí termina, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Qué es lo último? Ah, pues, ok, eso Raúl, then. Thank you. Salvado por la campana. Well, my husband and I have a house in the suburb now, so I drive to work. My husband doesn't work to downtown. He works in the suburb near our house, so he goes to work by bus. That's perfect. Yeah, that was great. That was great. So let's go back to the main session. Se lo ganaron. Obviamente, hace como tres horas se ganaron esto. Okay, so let's go back to the main session, please. Thank you.
Error de principiante, va, siempre se me olvida lo del audio. All right, that's okay. Bueno, antes de que se vaya esto, I just want to say thank you for being here. La verdad, gracias. Y continue, please, studying. You will have next week off, ¿verdad? La semana libre, para si es posible dormir una hora más. Aunque si ya se acostumbraron, como dice Raúl, ¿verdad? El cuerpo sabe. Exactly. And, the body is knowing. Yes. Les quería solamente hacer un comentario. A veces uno se desanima o se anima o se motiva dependiendo, ¿verdad? El grupo de estudiantes, los compañeros, hasta el teacher, la gramática y todo, ¿verdad? Y el entusiasmo que ustedes tienen no hay que perderlo, ¿verdad? Ni las ganas de estudiar. Y hay que ser constantes a pesar de, ¿verdad? Yo sé que hay problemas, se va la luz, ¿verdad? Y etcétera. Y eso pasa muy, muy seguido. El internet falla, etcétera. Y hay emergencias familiares. Como ustedes se fijaron, el 80% de la plataforma comparado con lo que hacemos en clase, eso es pan comido, ¿verdad? Lo que se hace en la plataforma. Lo que importa es la práctica y lo que ustedes hacen en los break rooms, ¿verdad? Eso es una maravilla de que lo mande yo a un salón reducido y se pongan a practicar con su compañero. Ustedes ya saben, y de repente la suerte lo vuelve a unir, ¿verdad? En los break rooms, eso pasa muy seguido. Yo he notado que se apoyan mutuamente y eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces, es de mantenerlo. Van a tener distintos profesores. Ya sea que se mantengan en el inglés corporativo o se vayan para otro lugar, ustedes, INSAFOR, ustedes saben, ¿verdad? Es bien amplio. Entonces, van a tener estilos de enseñanza distintos. Hay profesores que les van a hablar más inglés, hay profesores que van a ser más serios o los chistes van a ser chiclines, ¿verdad? Entonces, uno tiene que, a pesar de, ir adelante. Se los comento, ¿verdad? Porque en la viña del Señor hay de todo, ¿ok? En la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? You will say amen over here. And time is up. 2 more minutes. Les regalo 2 minutos para que no digan que soy negrero, ¿verdad? Entonces, y nada que bien calculador que ingresé 2 minutos antes de las 8, o sea que ya terminé. So, thank you. Y en la última práctica ya queríamos llegar hasta las 12. Ajá, no. Así que, let's continue. Si ustedes gustan, yo les puedo compartir toda la presentación del módulo y la tienen por ahí en PDF. So you can have, es como un libro, like a textbook over there. Son bastantes páginas, así que no se vayan a asustar. All right, so it's a pleasure. Honestamente, so it's a pleasure and hope you continue with this. Y nos vemos las caras después. Primero Dios. Exacto. Right? Gracias. Gracias, teacher. Have a great night, everyone. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, teacher. Bye, sir. Bye.